Ya chicos, estamos, por fin llegamos al, estoy un poquito apretado ahorita, ¿no? Llegamos al simposio de Lord Terran. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Necesito saber si se escucha bien. Necesito saber si corroborando, yo estoy corroborando si se escucha bien el Maid, así que ya. Salude nomás, salude. Bueno, yo soy Gamruf y estoy aquí con mi amigo Renat. Bueno, no presencialmente porque estoy solito, pero él está en su casa y va a estar viendo los comentarios. Y por fin, ¿cierto? Por fin, loco, después de pandemias. Después de que inventaron pandemias para evitar este streaming. Claro, liberaron el virus solamente para que no hiciéramos el simposio Terran. No pudieron. lo retrasamos un año, pues, a lo más. ¿Un año de verdad? Sí, pues un año, pues si el simposio va a ser a finales del 2020. ¿Verdad? Ah, chicos, voy a tener que andar con audífonos porque para que se escuche Renac y los Patreons que quieran entrar a saludar a través de el canal de Discord. Porque si no, no se escucha, se escucha horrible, se escucha con eco, ya lo probamos con Renac, fue una pesadilla. Igual nosotros vamos a estar leyendo algunas preguntas en los comentarios, pero no tantas como para interrumpiros, sino vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Oye, necesito saber también si Renac se escucha más fuerte, si yo me escucho más fuerte, si nos escuchamos al mismo nivel, si está bien, eso. Si está muy fuerte la música. Sí, corroboren ustedes. Ah, igual yo puedo leer algunos comentarios aquí. Buenas, bueno, saludos a todos. Muchas gracias por venir. Tenemos 57 viewers. Muy bien. Muchas gracias porque yo sé que mañana van a haber muchos. Mañana el panorama en YouTube va a ser: oh, me perdí el simposio, como 100 o 200 personas. En Twitter. Es como: oh, se me olvidó. Menos mal que ustedes se acordaron. Y aquí están y lo vamos a pasar bacán. Hay mucho, pero mucho que hablar. Y sobre todo. Dice la Dani que nos escuchamos los dos bien. Ya, bacán. Saludos, Dani. Saludos a la Dani. Este simposio tiene es más pesado que los otros dos simposios, simposio Cerco, simposio Protos, porque este simposio tiene muchas, muchas fechas. Porque como estamos hablando de los Terran, y que usan el calendario estándar, que usamos ahora el calendario gregoriano, hay un montón de fechas. De hecho, yo no me las aprendí. Tengo mi torpedo ahí. Y vamos a ir explicando. Esta vez tengo dos pizarras para ir anotando. Así que no sé si esperar un poquito o empezamos el tiro. Renac, empezamos el tiro. Yo creo que, mira, por lo que estoy viendo, la gente está impaciente. Ya, ya no quieren esperar más. No quieren esperar más. No quieren esperar más. Yo creo que deberíamos empezar enseguida. Ya estamos todos aquí, ¿para qué nos vamos a alargar más? Dame un segundo, creo que mi cámara se quedó pegada. No, se ve bien. Ah, no, ahí está. Lo que pasa es que yo no me movía y pensé que estaba pegada. Ah, no. No, tranquilo, cualquier cosa que pase en el streaming yo te aviso porque lo tengo acá en el computador. Ya, genial. Ya, pues, ¿empezamos o no? ¿Empezamos? ¿Qué dicen los chicos en los comentarios? Podríamos tener esa, ¿cómo se llama? Como juegos de botones para que la gente pueda interactuar con nosotros. Sí, de hecho el otro día lo vi en un streaming, pero no entiendo cómo se hace. No importa, vamos a buscar en mi maito. En TikTok, un cabrón chico de 9 años te explican súper bien. No, me parece como que la gente dona para que salgan como unos sonidos y es bacán. Es entretenido, es como hace más interactivo. Ya, mira, están todos, vamos, démosle. Ya, démosle, ya. Entonces. Dreno. Empezamos por el temario, que teníamos la primera, punto 1, la tierra del futuro, porque no sé si muchos, no sé si alguien no sepa, StarCraft es el único juego de Blizzard que transcurre, bueno, Overwatch ahora también, pero transcurren en nuestro mismo universo. No es como Warcraft, que es otro universo, y Diablo también es otro universo, ¿cierto? Entonces, todo parte aquí, en la Tierra. En el 2229. Me avisan si es que estoy escribiendo muy chiquitito, si es que no se ve. Yo lo estoy viendo desde el computador y se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Ya, igual le puedo hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Pero dame un segundo, voy a como enfocar la pizarra para explicar.
Y después le hago un enfoque más, más general. Sí, todos los chicos dicen que se ve bien, así que démosle nada. Ya, igual le voy a hacer un poquito de zoom, un poquito. Corre. Ya, ahí sí. Entonces, estamos a 2021, más o menos como en 208 años. Sucede algo, que es que la ONU es reemplazada por la Liga de Poderes Unidos. Esta Liga de Poderes Unidos elimina a todos los países del mundo. O sea, solamente queda una gran nación global, un gobierno mundial. ¿Qué pasó con esta Liga de Poderes Unidos? Que era media fascista. Entonces hicieron varias reformas que a no todos les parecieron buenas, ¿cierto? La Liga de Poderes Unidos no abarcaba totalmente el planeta, abarcaba el 93% del territorio terrestre, y habían ciertos países, sobre todo países sudamericanos, que no estaban dentro de la Liga de Poderes Unidos y que quizás incluso en el presente de la historia de StarCraft todavía no estén ligados a la... Bueno, la Liga de Poderes Unidos luego es derrocada y es reemplazada por el Directorio de la Unión Terrestre, el DUT. Pero tampoco se sabe si el DUT engloba todos los países de la Tierra, así que siempre hay un margen de error y quizás nosotros estemos ahí, los países de Latinoamérica, que no estemos ligados al gobierno mundial. Bueno, resulta que cuando sube esta Liga de Poderes Unidos, hacen varias cosas. Por ejemplo, eliminan todos los idiomas que no sean el inglés. Eliminan idiomas, religiones, y bueno, y naciones, ¿cierto? Por eso el otro día, bueno, no el otro día, a principio de año me había enfrascado en una discusión con un suscriptor de YouTube que me escribía en los comentarios, me decía que era mejor el bueno, estábamos en esta eterna discusión de cuál es el mejor doblaje, ¿cierto? Y yo le decía, no, pero es que el doblaje canónico para jugar canónicamente StarCraft es inglés, y él no lograba entender de que en realidad sí hay un doblaje canónico, porque el inglés se supone que es el idioma universal y en realidad todos los personajes hablan en inglés. Entonces, lo más canónico, lo más cercano al canon, es jugar el juego en inglés. Claro, obviamente uno nunca va a entender, por ejemplo, a los protos directamente con ideas, ¿cierto? Entonces uno tiene que escucharlos en inglés, porque lo más canónico sería escuchar a los protos en español, porque estás recibiendo sus ideas, y escuchar a los Terran en inglés y a los Zerg en español. Ese sería como el doblaje definitivo, el doblaje más canónico que pudiese existir. Entonces, ya, se eliminan los idiomas que no sean inglés, las religiones y las naciones, ¿cierto? Entonces, esto parecería algo bueno, ¿cierto? Ah, eliminamos las religiones, ya. Pero ¿qué pasa? Que este gobierno mundial tenía también su pseudo religión, que era como una religión como de pureza, la pureza de la humanidad. Y resulta que antes de que subiera la Liga de Poderes Unidos, habían un montón de empresas que hacían tratamientos genéticos e implantes biónicos. Los tratamientos genéticos más que nada eran enfocados en despertar habilidades psiónicas en la población. Esto, bueno, no sé si alguien vio el capítulo que hice sobre los fantasmas, ahí como que se explica un poco de que en realidad la pureza de forma, que sería el poder psiónico de los Terran, estuvo un poco condicionado por esto, por estos tratamientos genéticos que eran como, oye, ¿quieres tener poderes telequinéticos? Ven y nosotros nos pagas una suma y te hacemos un tratamiento genético, y claro, desperta esto.
Y luego estos genes fueron pasados de generación en generación y ya se volvió como una parte del mapa genético de la humanidad. O sea, ya no podía controlarse y se traspasaba de generación en generación por genética mendeliana como cualquier otro gen de la humanidad. Pero a esto no les gustó a los de la Liga de Poderes Unidos. Dijeron, no podemos dejar que esta gente que se hizo tratamientos genéticos e implantes biónicos, por ejemplo, brazos robóticos, ojos biónicos, mejoras del, no sé, del, la memoria, implantes cerebrales, órganos también biónicos, entonces no hallaron nada mejor que transformar a toda esta gente en presos políticos, los metieron presos a varios, a muchos miles, los mataron. Y en esta masacre, dicen, bueno, metimos presos a la mitad de la población mundial, ¿qué hacemos con ellos? ¿Experimentamos con ellos? ¿Qué? ¿Los matamos? ¿Los tiramos a un foso? ¿Los quemamos? ¿Verdad? Y apareció aquí un caballero que se llama Doran Ruth. Siempre se me olvida cómo escribir el apellido de este infeliz. ¿Ya? Entonces este caballero, Doran Ruth, él estaba trabajando en exploración espacial y colonización espacial. Y dice, va aquí a la liga y dice, ¿sabe qué? Tenemos una idea, yo tengo una idea. ¿Por qué no tomamos toda esta gente y la mandamos en una experimentación de colonización a otro planeta fuera del sistema solar? Si se mueren, no importa, ¿cierto? Si igual son presos políticos. Y si viven, bueno, no sé, pues iremos para allá, los mataremos y tomaremos las colonias, algo así, ¿cierto? Entonces, la Liga de Poderes Unidos dijo, sí, nos parece una buena estrategia sin tener que gastar recursos en mandar colonos pagarles y, ¿cierto? Y hacer como un entrenamiento de astronauta y bla, bla, bla. No, metamos a todos estos en criogenización y mandémoslos a un planeta que se llama Gantris. ¿Gantris 4 era o no? No, Gantris 6. Gantris 6. Que no quedaba muy lejos de la Tierra. En realidad, en la historia no se especifica, pero era en la vecindad. Recordemos que nosotros estamos en la vecindad del brazo de Orión, en la Vía Láctea. Entonces, era un planeta cercano, era para experimentar, era el primer planeta que se encontraba, que tenía características similares a la Tierra. Entonces, para llegar a Gantris 6, se crearon cuatro cargueros gigantes en donde esta gente iba a ir criogenizada y además con genética de todos los animales de la Tierra, suministro, tecnología, etcétera, etcétera. Estos cuatro supercargueros eran el Nalfar, el Argo, el Zarenjo, Zarengo y el Rigan. No sé si se alcanza a ver, no sé si estoy tapando. No, no estoy tapando. ¿Ya? Entonces, estos cuatro cargueros iban controlados por un sistema de navegación que estaba dentro del Nalfar, que se llamaba Atlas. Este Atlas era una inteligencia artificial que su único propósito era navegar estos cuatro cargueros a Gantris 6. Ahora, ¿qué pasó? Que parten estos cargueros hacia Gantris 6 y Atlas, este sistema, queda deshabilitado, falla, tiene una falla. Y como las naves están esperando las indicaciones de Atlas, siguen y siguen y siguen y siguen viajando por 28 años. Estas naves viajan por 28 años y hubiesen seguido viajando indefinidamente, pero los motores se queman porque ya no, los motores hiperespaciales ya no daban más a los 28 años. En realidad nada daba más en esas naves, ya estaban a punto de caerse a pedazos, el sistema
El sistema de soporte vital tampoco daba para más. Las personas empezaban a despertarse de la criogenia. No quedaba energía ni para prender las luces. Entonces, claro, porque estaban diseñadas para hacer un viaje muy muy cortito y habían hecho un viaje muy muy largo. De hecho, en estos 28 años recorrieron 60.000 años luz. Recordemos que la Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz. Por lo tanto, cruzaron prácticamente al otro lado de la galaxia y salen en un lugar que se llama el sector Coprulo. ¿Ya? Pero resulta que cuando salen de hiperespacio, Atlas estaba encargado de reunir estas naves y formar una flota nuevamente con las cuatro. Pero como Atlas ya no existía hace mucho, cada una de estas naves salió muy lejos de cada una, porque claro, en una trayectoria, si uno se desvía un grado, después, en un viaje muy muy largo, ese grado se transforma en quizás años luz de distancia entre una de las otras naves. Voy a borrar. ¿Borro? ¿Verdad? Tomaron apunte. Oye, tengo un par de preguntas mientras estáis borrando. ¿Ya? Con respecto a donde antes, a los 28 años que hablaste, ¿sí? Preguntan si algunos llegaron de la misma edad o llegaron más viejos. En la criogenia bajaba el envejecimiento, pero no llegaban como de la misma edad, ¿cachai? ¿Ya? Quizás envejecieron 2 o 3 años, por ejemplo. No hay datos de eso, en realidad, así como certeros. Porque de la gente que llega al sector Coprulo, en estas supercargueros no hay nadie vivo. No hay nadie en la historia de StarCraft que diga, no, sí, yo llegué en estos cargueros desde la Tierra. Ah, claro. Es una historia que pasó hace mucho, mucho tiempo. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cuántos años pasaron desde esto hasta los eventos de StarCraft 1. Que es mucho tiempo, de verdad que es mucho tiempo. Es mucho stream. Tengo otra pregunta acá. Ya. ¿Los Atlas tenían la habilidad de salto táctico de los BC en StarCraft 2? Ah, espérate, vamos a aclarar bien lo del salto táctico, ¿eh? Y voy a hacer un... Porque me lo han preguntado también en YouTube. Y es una cosa que se genera siempre en la ciencia ficción. A ver, el salto táctico que vemos en el gameplay es una proyección de un motor hiperespacial, pero muy poquito. A ver, supongamos que un crucero de batalla, vamos a dibujar aquí, un crucero de batalla viaja en warp, no sé, a 5.000 veces la velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces, no sé, pues si hay un objetivo a 3 años luz, se demorará, no sé, 15 minutos, por decir algo. No voy a hacer la matemática porque no viene al caso. Entonces, ¿qué es un salto táctico? Es un salto en donde el crucero de batalla entra en hiperespacio, pero como tiene que recorrer, no sé, 5 kilómetros, entra en hiperespacio por medio segundo. Y cuando sale de hiperespacio, avanzó 10 kilómetros. Entonces, eso es un salto táctico. Es un salto, no quiere viajar, sino que quiere posicionarse en una posición estratégica, por ejemplo, sobre la base del enemigo. Por eso que la habilidad que se instauró en el crucero de batalla en los últimos parches se llama salto táctico. Básicamente entra en hiperespacio, pero en vez de irse del planeta, lo usa para meterse en la base del enemigo o también escapar. Entonces, el salto táctico y el motor hiperespacial es exactamente lo mismo. ¿Se entendió? Renac, no me abandones. Estoy viendo, lo que pasa es que me preguntan si usaremos dibujos de carbón. Pucha, sabéis que todavía no me los aprendo. Sé dibujar el Sailing con suerte. El Sailing es lo único que sé dibujar. No, tranquilo, están todos bien atentos. Hay alguien comiendo atrás, pero no puedo decirle nada. ¿Se escucha ahí atrás? Oye, yo también estoy comiendo atrás de sushi. No.
El rico siempre humillando al pobre. A ver, espérate un poquito. Una pregunta por mientras. Dime. Esa fecha está mala. Esta fecha está mala. ¿No usaron el salto táctico para salir del planeta cuando escaparon con Matt y Reiner en StarCraft 2? Exactamente. Ahí fue un salto muy pequeño. Solamente querían llegar a órbita. Por eso que es un salto. Pero, por ejemplo, como lo ejemplifiqué en el Countdown, cuando tú quieres llegar a un planeta que, no sé, pues está a 50 años luz, quizás tienes que estar un día en hiperespacio. En Wings of Liberty no se ejemplifica muy bien eso por cuestiones de guión, o sea, ¿para qué vamos a estar mostrando que viajan una semana? Pero sí puede ser que, por ejemplo, sí, efectivamente viajen un par de días, por ejemplo, en StarCraft 1, desde Antigua Prime hasta Tarsonis, puede haber un día de distancia en hiperespacio. Lo que pasó en Marsara, en StarCraft 2, cuando hacen un salto táctico, es que en realidad querían salir de ahí, no iban a Matt no se iba a poner a pensar hacia dónde podríamos ir a este planeta. No, lo único que quería es salir a órbita, escaparse de los Zerg. Entonces ese es un buen ejemplo de salto táctico. Salten a cualquier lado para evitar el ataque y después ven a dónde van. Pues eso pasa en One Piece. Oye, tengo dos preguntas. Ya, la primera es, ¿en las naves habían solo humanos o habían perritos? Me parece que habían muchos animales. Había una librería genética de todos los animales de la Tierra, pero además, al parecer, habían algunos animales vivos. Y creo que son los animales domésticos. Habían perros, habían vacas, habían caballos. Y no me acuerdo qué otra cosa. Pero estoy seguro que eran perros y vacas, al menos. Perros y vacas sí habían vivos en las naves. En criogenia, yo supongo. Pero eso no se especifica. Ahora tengo otra pregunta de Carlita Oxama, que está en el Patreon. Entonces, ¿el general Dugal también demoró 28 años desde la Tierra a Korhal? Eso es una muy buena pregunta. Lo más probable es que no. Lo más probable es que para el momento en que la DUT llega al sector Coprulu, la humanidad en la Tierra haya creado motores hiperespaciales mucho más eficientes que lo que se había hecho en el 2229. Recordemos que la DUT llega al sector Coprulu en el 2501. 300 años después, 300 años de evolución tecnológica. Lo más probable es que los motores de la DUT, los motores hiperespaciales, vayan 10 veces más rápido de lo que iban los supercargueros. En el 2259 llegan los cargueros al sector Coprulo. Ya me di cuenta porque tenía, me equivoqué ahí. Lo que pasa es que en estos apuntes puse fechas, algunas que no son canónicas. Hay muchas fechas contradictorias. Hay, por ejemplo, vamos a ver después que la fundación del combinado Kel'Morian tiene 3 fechas diferentes dependiendo de la fuente, y hay que elegir una. Yo creo, ahí vamos a hablar. Yo personalmente voy a decir cuál creo que es canónica, pero claro, Blizzard de repente, es que como Blizzard, no sé, pues manda a hacer una figura, manda a hacer un libro y exterioriza muchas cosas del lore. Los encargados de hacer ese libro, de escribir ese libro, de hacer esa figura, de hacer la portada de atrás del display de la figura, no se leen el lore. Se leen así como, oh, ya, listo. Entonces, claro, empiezan a aparecer esas incongruencias en las fechas. Entonces... Tengo una pregunta, Daniel. Pregunta. ¿Cómo hizo el DUT para espiar a los humanos de sus colonias? No sé si es el DUT o el DUT. Sí, el DUT o la Directorio de Unión Terrestre. Ellos dicen que han estado observando el sector Coprulu. Pero no se entiende por qué. No sé, yo no, al menos no entiendo. Lo más probable es que hayan enviado naves de avanzada. Y recordemos en el Multirespuesta 2, que hice hace unos meses, alguien me preguntó sobre los mensajes, el mensaje que enviaba Dugal al final de Brood War, ¿cierto? Lo más probable es que si los motores... Estás preguntando lo mismo. Los motores hiperespaciales de la DUT eran mucho más eficientes. La comunicación subespacial
de haber sido eficiente, pero eficiente, eficiente, así quizás la señal cruzaba la Vía Láctea quizás en minutos. Entonces, claro, enviaron una flota de avanzada, quizás incluso antes de Starcraft 1, han estado observando, y claro, envían los datos, y los datos viajan extremadamente rápido, en minutos pueden estar al otro lado en la Tierra. Entonces a mí se me imagina que fue eso. O pueden haber enviado drones, naves no tripuladas con inteligencia artificial, a reconocer el lugar, mandar imágenes, mandar información e interceptar las señales de la Confederación, de los Kelmorianos, de todas estas civilizaciones Terran que se originaron en el sector Coprulo. Y dijeron, ah, sí, están avanzados, sí, vamos a reclamar eso como nuestro. Entonces, en el 2259, llegan las naves al sector Coprulú, el Narfar, el Zarengo, el Regan y el Argo. Pero como yo les decía, como Atlas había fallado, estas naves salieron de hiperespacio a años luz de distancia entre ellas, en sistemas diferentes, en planetas diferentes. Y claro, la propulsión subespacial, que es como la propulsión normal, falló, el sistema de soporte vital, no había aire, no había nada, la nave se caía a pedazos. Y el sistema de cada una de las naves, al no tener a Atlas como dirección, lo primero que atinaron, se dispararon los protocolos de seguridad y las naves automáticamente buscaron un planeta en donde caer. El Nalfar se estrelló en un planeta llamado Tarsonis. El Zarengo y el Regan se estrellaron en Umoja, y el Argo se estrelló en Moria. De repente hay mucha gente que pregunta, oye, ¿por qué los humojanos tienen tanta tecnología? Claro, porque tenían dos naves de donde sacar ingeniería retroactiva de estas naves. Recordemos que los que llegaron ahí no conocían mucho de las tecnologías. De hecho, pasaron décadas hasta que esta gente pudo aprender a través de los restos de estas naves cómo crear motores hiperespaciales. Para que tengan una referencia, en el 2319, es decir, 60 años después de que llegaron las naves, recién en este año supieron de que los demás estaban vivos. Aquí, esta fue la fecha del primer contacto entre Terrans. Es decir, supongamos que ustedes iban en el Nalfar y yo iba en el Argo. Yo me estrello en Moria con toda la gente que iba en el Argo y decimos, somos los únicos sobrevivientes. No sabemos de nada de lo que pasó de las otras naves. Creamos nuestra civilización en Moria. Aprendemos de esta nave cómo fue construida, cómo funciona el motor hiperespacial. Tenemos nuestros primeros programas espaciales y empezamos a explorar el sector. Y resulta que nos topamos con la sorpresa de que ustedes estaban en Tarsonis y que los del Zarengo y del Regan estaban en Umoja. Nosotros los creíamos muertos. Pero como ninguna de estas civilizaciones tenía la capacidad de moverse a través del espacio hasta un rango lógico de tiempo, que son 60 años, no supieron de ellos, de entre ellos, hasta 60 años después. Ya estamos hablando de un montón de tiempo que pasa antes de que empiecen los hechos de StarCraft 1, y falta más todavía. Pero para que se den una idea de cuán antiguos son los colonizadores de la Tierra. Por eso yo decía que ninguno de estos sobrevive para poder contar su historia en StarCraft 1.
ya tenemos 60 años. O sea, si aquí iban gente de 50 años, ya en el primer contacto estaban muertos. Bueno, supongamos que pueden vivir 110, 120 años. En el libro de Nova, en el libro de la historia de Nova, hay una señora que vivió como 130 años, 140 años. Igual, y después vamos a hablar de la medicina del sector coprulo, que igual la gente vive más. Pero todavía no vamos a llegar a eso. Entonces tenemos a nuestros colonos varados en Tarsonis, en Umoja y en Moria. Pero aquí hay un... Aquí hay una pequeña ventaja de los tarsonianos, que es que el Nalfgaard tiene el Atlas. Y los de Tarsonis eran los únicos que sabían en dónde habían caído estas naves. No sabían si estaban vivos, pero sí sabían en el plano estelar en qué planetas habían caído. Esa es una ventaja. ¿Ya? Ellos eran los únicos que tenían los mapas estelares del sector. ¿Preguntas? Tengo algunas preguntas, pero estaba esperando que cerrara la idea. Ya, dale. Dicen... Ya, vamos a empezar desde arriba. ¿Crees que los humojanos eran más que nada científicos, que eran presos políticos o algo así? Ya, a ver. En general, los presos políticos venían de todo. Venían de todo porque... La razón de ser preso político es demasiado absurda. O sea, es como que yo creara una orden mundial ahora y dijera... Toda la gente que le gusta el LOL se van preso. He dicho. Y ahí se va un montón de gente, no sé, pues, un loco que es médico, así, un loco que es artista, un loco que es escritor. Un narcotraficante. Un político, es muy arbitrario. Es muy caprichoso la razón. Entonces, claro, yo creo que en todas las naves iban científicos. Pero la razón de que en Umoja hubo un mayor desarrollo es que tenían más... por ejemplo, supongamos que el Nalfgaard se estrella y se daña el 60-70% de la nave. El Argo igual. Ya, a las cuatro naves se les daña el 70% de la nave y 30% es algo que se puede salvar. Umoja tiene un 60% de tecnología salvable y los otros dos un 30%. Y de hecho, si estamos hablando de ventajas, claro, los de Tarsoni tenían el Atlas, pero Umoja tenía una ventaja tecnológica. Y los de Moria no tenían nada. De hecho, eso se refleja muchos años después que, claro, los que el Moriano son la... Son la civilización más débil de los Terran en el sector Coprul. Tengo otra pregunta. Dale. ¿Las naves anteriores de las que estábamos hablando contaban también con CMC y armamentos? No, los CMC no son inventados hasta mucho, mucho después. De hecho, ahí hay un vacío argumental porque resulta que después la DUT llega con CMC. Entonces, es como, oh, justo inventamos lo mismo. A 60.000 años luz de distancia. Pero bueno, hay casos en la vida real, ¿cierto? El teléfono se inventó el mismo día en dos partes del mundo por dos científicos completamente diferentes. Entonces, claro, puede ser que justo en la Tierra inventaron el CMC y en el sector Coprulú también. Pero en este momento, los CMC, ni siquiera los trajes de... ¿Cómo se llama? Trajes de poder presurizados, que eran como el prototipo del CMC... Todavía no habían sido inventados. Solo hablo en el capítulo CMC, si quieren darle una mirada. Léalo, por favor. Véalo. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es el plato favorito o comida favorita de los Terrans? Uy, ahí no tengo idea. No hay mucho... No hay mucha información de eso. Ni siquiera se sabe mucho de qué es lo que comían una vez estando aquí. De hecho, lo que más falla de StarCraft es mostrar fauna local. Lo más probable es que hayan empezado a ganadería de vacas, porque habían vacas en las naves. Y después quizás hicieron, por ejemplo, en Umoja, no sé en qué libro lo leí, en Umoja hay un bicho gigante que se come, que le hicieron una ganadería, hicieron ganado de eso, y se los comen. Y son bichos así como insectoides, no son ser, son insectoides del planeta nativos de Umoja. Y después, claro, los matan y sacan carne y
Es lo mismo que las vacas, pero bichos. Tenemos una pregunta aquí de nuestro compañero Mayer. Pregúntes, don Mayer. ¿Se pueden comer los Zerg? ¿Son comestibles? Lo más probable es que no. Lo más probable es que si te comes uno terminas infectado o intoxicado o con ácido en disolviendo tu estómago. ¿Pero sabrá a pollo o no? No sé. No lo sé. Ya, sigamos. Ya, entonces pasan 2013, o sea, 60 años. Y bueno, estas naves igual representan algo, ¿eh? Por ejemplo, el Nalfgaard, el naufragio del Nalfgaard, que es como las ruinas, se transformaron en la sede del Parlamento de la Confederación. Pero todavía no hemos llegado a eso porque la Confederación se funda en el 2323, 4 años después. A ver. Vamos a hablar ahora. Bueno, yo me salté un montón de cosas aquí, debería haber puesto acá, ¿no? El 2. Los Terran del sector Copun. Ya. Los Terran del sector Copun. Vamos a hablar primero de la Confederación, que se fundó en Tarsonis. Después de Umoja, que, ojo, todavía no es el protectorado umojano, eso va a venir muchos años después. Y de Moria, que todavía no es el combinado que el Moria, por lo mismo. A ver, en el 2323 se funda la Confederación del Hombre. Ese es el nombre completo de la Confederación. Se llama la Confederación del Hombre. Esta Confederación estaba regida por un parlamento en donde cada parlamentario representaba a un planeta de la Confederación. Porque desde Tarsonis fueron los primeros que empezaron a colonizar otros planetas. Entonces el parlamento era representantes de cada planeta. Ah, tenemos que tener en consideración también que las colonias, que cada uno de estos planetas no es como la Tierra. La Tierra está súper, súper, súper poblada. Tenemos todos estos países, etcétera, casi está 90% poblada. Tanto Tarsonis como estas colonias tenían un puñado de ciudades, unas 15, 20 ciudades, y sería una población mundial. Estamos hablando de una población mundial, de un planeta del tamaño de la Tierra, de unos 5 o 10 millones. O sea, no es nada. Es como en Chile tenemos más población de lo que había en una colonia entera, de un planeta entero. Entonces era muy fácil tener representantes de cada planeta en un parlamento. Y este parlamento, mientras controlaba la parte legislativa, la parte ¿cómo se llama el poder? Oh, el poder del presidente se me fue. Alguien que me ayude, a ver, alguien que sepa de política. El poder, tal poder legislativo, el primero, judicial. El primero que levante la mano se lleva un punto. Poder judicial, poder legislativo y poder. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? ¡Vamos! Ejecutivo. Ejecutivo, buena. El poder ejecutivo era llevado por un consejo que de democrático no tenía nada, porque este consejo no era de personajes electos. Este consejo se autoelegía a sí mismo y estaba conformado por gente de las familias más pudientes que llegaron al sector Coprulu en estos cargueros, ¿cierto? Se formaron familias y eran las que llevaban el poder económico, claro, hicieron este consejo. Y obviamente eso a lo largo de los años no le iba a caer muy bien al resto de la gente, porque todo lo hacían en favor de ellos, como pasa ahora en, bueno, ustedes saben. Entonces, ojo, la Confederación se formó
4 años después de que supieran de que estaban vivos los sobrevivientes de los otros cargueros. Vamos por Umoja. Umoja tenía un gobierno también controlado por un parlamento y un consejo. Pero el consejo de Umoja sí era elegido democráticamente. A ver, vamos a ponerlo aquí, Umoja. No se sabe en qué año se funda Umoja. Perdón, me equivoqué. Umoja no tiene parlamento, tiene solamente un consejo. Pero sí se sabe que pasó a ser el protectorado umojano en el 2489. Esto es mucho, mucho después, porque el protectorado umojano es una respuesta a algo que hace la confederación. Eso lo vamos a hablar después. Entonces vamos a poner aquí protectorado. En el 2489. ¿Preguntas? Mientras me como un sushi. Por ahora nada, por ahora nada. Estaba viendo una cuestión afuera. Ya. Y después tenemos el Moria. Moria. Todavía no es el combinado. Moria. A ver, en Moria, era como una anarquía, más o menos. Una anarquía controlada por el mercado. Imaginen un planeta entero que no tiene gobiernos civiles, sino que todo se gobierna por el mercado. En Moria, la mayor cantidad de gremios eran gremios mineros. Esto es una referencia directa al Señor de los Anillos, en realidad. Tenemos gremios familiares. Es decir, que tú tenías tu familia, tú formabas tu negocio familiar, no contratabas a nadie más, era todo muy, muy, muy cerrado. Y estos gremios eran básicamente como estados y comerciaban con los demás, estados del planeta Moria. Ya. Entonces, ya teniendo esta base, no sé si hay preguntas aquí, Renan. Tengo una pregunta, dice, ¿en qué libro está ubicada toda la información de la Tierra y los viajes de los cargueros? Pues según la línea de tiempo del primer libro, en el 1 Mex, se ubica en el año 2478. Nos pregunta aquí el Jaden 18. Ya, esa información está en la novela que se llama La Velocidad de la Sombra. Pero, como él mismo dice, y lo ejemplifica súper bien, hay muchas incongruencias de los datos. Por ejemplo, aquí yo tengo que en el 2259 los cuatro cargueros salen de hiperespacio en el sector Coprulu. Pero también hay otra fecha de otra fuente que dice que los supercargueros llegaron en el 2299. Pero esa no calza con el primer contacto. Entonces yo tiendo a pensar que esta es la canónica. Pero claro, vamos a toparnos con muchas, muchas interferencias anticanon de las fechas. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no. Ya, ok. Entonces, teniendo esta base, en donde en el 2319 hacen contacto entre ellos, vieron que habían otras civilizaciones Terran. Y en el 2323 se funda la Confederación del Hombre. Podemos empezar con los conflictos, porque nadie de aquí iba a poder vivir en paz. ¿Ok? Voy a borrar. Borre nomás, profe, ya está anotado. Protectorado Mojano. Necesito saber. No, estoy muriendo. 1373, 1373, ya. Ok. El primer conflicto es que la Confederación
se empezó a expandir muy cerca de Moria. Que a todo esto, Moria ya no era solo un planeta, también tenía sus colonias mineras de tráfico de comercio. Y resulta que la Confederación le empieza a echar el ojo a Moria porque dice, oye, estos tipos están ganando mucha plata, ¿eh? Deberíamos sacarle una tajada. Porque, ojo, la Confederación siempre, desde que supo que existían, invitó a Moria y a Umoja, obviamente, a unirse a la Confederación. Seamos todos la Confederación de la Humanidad, ¿cierto? Unámonos todos. En realidad les querían sacar plata, les querían sacar billetes. Y cuando la Confederación veía que Moria tenía estos trabajos de minería que daban mucha, mucha plata. ¿Y qué pasó? Que Moria, el gobierno comercial de Moria, no era tonto, pues dijo, mira, no, de estos tipos ya sabemos lo que buscan. Y para hacer una resistencia militar, así como para estar listos para cualquier cosa, las dos más grandes corporaciones de Moria, que eran el gremio de transportistas Kelanis y la coalición minera Moriana. Unieron fuerzas y dijeron, gastemos un poquito de esta platita en generar fuerzas militares y protegemos a todos los gremios comerciales de Moria. Por eso que el combinado se llama Kel Morian, por el gremio de transportistas Kelanis. Y estos dos se juntan y hacen el combinado Kel Morian, como una respuesta defensiva ante la invasión de la Confederación. Tengo una pregunta, Ganru. Ya, dime. Dice, ¿alguna vez dice la distancia que hay entre los territorios de la Confederación, Umoja y Moria? No, pregunta, de hecho hay una falla hay una falta muy grande de mapas estelares en StarCraft. De vez en cuando circula un mapa de la Vía Láctea con ciertos como mapas, así como áreas, así, la Confederación, el Imperio Protoss, el sector Taldarin. No, eso es falso. O sea, es una aproximación, pero nunca ha habido nada canónico de eso. Y puta que se necesita. Se necesita, porque uno no sabe cuáles son las distancias de otros planetas. Por ejemplo, Ceru está fuera del sector Coprulo. ¿A cuánto? ¿Para dónde? ¿Está más cerca de la Tierra? ¿Está más lejos de la Tierra? No se sabe. Nada de eso se sabe. Y yo creo que Blizzard no quiso hacerlo porque iban a llegar más preguntas, ¿cierto? Iban a llegar los tipos como yo que iban a decir, oye, pero es que esto no puede ser porque ¿cómo se iban a demorar tampoco? Se demoran más para este planeta que está más cerca, iban a surgir esas cosas que Blizzard siempre quiere evitar, ¿cierto? Entonces yo creo que por eso evitan decir en qué parte está cada planeta. No, teníamos otra pregunta, pero los mismos comentarios respondieron. ¿Cuál era la moneda que usaban los Terran? Y dijeron que los créditos. Sí, bien? Son los créditos, sí. ¿Jabo crédito? ¿Jabo crédito? Bitcoin, sí, también dicen. ¿También es verdad eso que usaban Bitcoin? Es que parece que, según entiendo, el crédito es digital. No hay créditos físicos. Entonces el crédito es como un Bitcoin, pero siendo la moneda oficial. Ya, déjenme ver mi torpeo de fechas porque me estoy confundiendo. Ah, mira, por ejemplo, el combinado que el Morian, según StarCraft Beta, se fundó en el 2376. Sí.
según Los Diablos del Cielo, la novela, se fundó en el 2485. Y según la novela Ein Mensch y el Film Manual, se fundó en el 2475. Yo le creo al Film Manual, porque el Film Manual es como la recopilación de lore máxima de StarCraft. Entonces, yo creo que el combinado Kelmorian fue fundado en el 2475. Que en realidad es como más o menos lo mismo que decían en la beta de StarCraft, ¿cierto? Un año más, un año menos. Yo creo que anda por ahí. Porque el 2485 es muy tardío, sobre todo por la Guerra de Gremios. Que la Guerra de Gremios comienza ese mismo año. Dudo mucho que los Kelmorianos se hayan demorado tanto en reaccionar ante los ataques de la Confederación. ¿Preguntas? Ninguna todavía, Ganru. Ya. Ya, vamos a pasar a hay un dato importante aquí, ¿eh? En el 2439, los Zerg se dan cuenta que existen los Terran y empiezan su viaje, porque recordemos que los Zerg están fuera del sector Koprulu, asimilando especies para volverse perfectos. Y en el 2439, ellos hacen un viaje de 40, 60 años, más o menos, hacia el sector Koprulu para asimilar los poderes psiónicos de los Terran, según las fuentes que revisé. Ahora yo no sé qué tan fiable sea eso, porque, bueno, igual recordemos de que en ese momento los Zerg no saben dónde está Yur. Están básicamente yendo sin rumbo, buscando la perfección genética, pero no saben dónde está Yur, no saben dónde ir para asimilar a los protos, que era la directriz de la supermente, ¿cierto? Ya, eso, era un dato aparte, pero muy interesante y a tener en cuenta. Y empieza 240, a ver, 2478. Ya, aquí hay dos conflictos que se superponen. El conflicto con Korhal y la Guerra de Gremios. La famosa Guerra de Gremios de la que se habla tanto, ¿cierto? Y en realidad no aparece en ningún juego, porque es mucho antes que StarCraft 1. Vamos a hablar del 2478. Estamos en el 2478. A la Confederación le está yendo muy bien. Al combinado Kelmorian también le está yendo muy bien. Y resulta que la Confederación tiene muchos planetas. Y una de las joyas de la Confederación es Korhal. Korhal es un planeta tipo Tierra, muy, muy saludable, muy silvestre, con mucha, mucha biodiversidad, que le está yendo muy, muy bien económicamente. Tan bien que le está yendo más bien que a toda la Confederación junta. Y eso se debe a que los negocios de Korhal son locales. O sea, Korhal está trabajando su economía sobre sí mismo en vez de comerciar tan más con otros planetas, como lo que pasaba con Moria. Entonces, ¿qué pasa? Que los ricachones que están en Tarsonis, que son los que pertenecen a las familias antiguas, las familias adineradas, le echan el ojo a Korhal, pues como fueron a echarle el ojo a Moria, y Moria les puso, no, aquí hacemos el combinado que el Morian y ponemos unos cruceros de batalla y para la casa ustedes. Dijeron ya, ¿y por qué está ganando tanta plata Korhal? Entonces lo que hizo la Confederación fue ir sacando de a poquito estos negocios locales y reemplazándolas por las megacorporaciones de la Confederación. Para que todo ese billetito que se generaba en Korhal fuera directamente a los bolsillos de las familias de Tarsonis.
¿Qué pasa que a los corjalianos no les gustó nada esto? No les gustó nada. Corjal era tan grande que tenía su propio senado. El senado de Corjal respondía al senado de la confederación, pero tenía más de un representante. El senado de Corjal era el foro palatino. Y dentro del foro palatino había un senador que se llamaba Angus Mensk. Angus Mensk representaba a Corjal y él estaba muy, 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 muy enojado porque la confederación se estaba llevando todas las ganancias comerciales de Corjal. ¿Preguntas? Ninguna todavía, están todos demasiado atentos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que este Angus Mensk salía en la prensa y decía... a todo esto, para esta fecha ya existía la UNN. Recordemos que la UNN, Universal News Network, es este canal que se expande a todo el sector Coplulum, ese canal de noticias. Ojo, hay canales locales, todos los planetas tienen sus canales locales, etcétera, etcétera. Pero la UNN es como este canal de cable que llega a todas partes. Sí. Si alguien de Corjal quiere enterarse de lo de Corjal, tiene como 100 canales, pero si quiere enterarse de lo que pasa a nivel de sector de confederación, a nivel espacial, tiene que ver la UNN. Entonces, claro, Angus Mensk salía en la UNN y dicen, no, es que las familias de la confederación están todas corruptas, bla, 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 bla. Y resulta que en medio de esto, en el 2485 se desata la guerra de gremios. Vamos a dejar ahí por ahora lo de Corjal, porque como les dije, son conflictos que van superpuestos. Vamos a hablar un poco de la guerra de gremios y después volvemos a Corjal. A ver, ¿de qué se trata la famosa guerra de gremios? ¿Hay preguntas? Sí, tengo unas preguntas. Mira, preguntan por qué Donnie Vermilion trabajaba para la Confederación. Porque Donnie Vermilion, no me acuerdo de que saliera en la UNN en la Confederación. Porque él aparece en StarCraft 2 y trabaja para el Dominio. Bueno, es que una vez que la Confederación es derrocada por el Dominio, la UNN pasa a ser el títere del gobierno de turno. Pero no recuerdo si es que Donnie Vermilion hacía el noticiero en la Confederación. Tendría que haber alguna referencia a las novelas. Tengo otra pregunta también. ¿La UNN tenía su sede principal en Tarsonis o en Corjal? En Tarsonis. Tarsonis. ¿Por qué Valerian se parece tanto a Anduin? Mira, Valerian, es que Valerian es una mezcla, porque Valerian, la mamá de Valerian era humohana. Y la mamá de Valerian era muy... Todo lo que Valerian sacó de... Así como de un loquito así como culto... Y amable, así como de la luz, ¿cachai? Todo lo anduiniano viene de su mamá. Porque Arturus Mensk era como todo lo contrario. Era como, el tipo de por la fuerza y el, de hecho... En Night Mensk se ve como... Bueno, Mensk, Arturus Mensk conoce a Valerian. Lo conoce cuando él tenía como 6 años. Porque Juliana, que era la mamá, no se lo quiso revelar para que él no se preocupara. Porque en ese momento Arturus estaba de coronel... No, de sargento. En la Guerra de los Gremios. Y cuando él va a conocer a Valerian, se da cuenta que es un niño así como flacuchito, así como... Como tiernuchito, y a él no le molesta eso, a Arturus, porque, bueno, es un desgraciado. Entonces, le enseña como a disparar armas y toda la cuestión. Entonces, al final, Valerian tiene como esa mezcla de esos dos mundos. Y claro, es como, es guerrero, de hecho, Valerian tiene un gran entrenamiento en armas, en espadas, sobre todo en katana. Y armas militares y toda la cuestión, pero también tiene como toda esa parte sensible de el protectorado mohán. 2485, la guerra de gremios. Yo creo que muchos han escuchado sobre la guerra de gremios.
Porque se nombra en StarCraft 1, se nombra en StarCraft 2, en el manual de StarCraft 1 se nombra mucho. La guerra de gremios fue la primera gran guerra que hubo en el sector Coprulu entre la Confederación y el combinado Kelmorian. ¿Qué pasó en esta guerra? Que la Confederación, que ya era muy grande, tenía su ejército y todo esto, dijo: tenemos un medio ejército, ¿para qué nos vamos a amedrentar por los Kelmorianos? Vamos de planeta en planeta donde ellos tienen sus yacimientos mineros más ricos y se los quitamos. Entonces llegaba la Confederación, decía: ya, ustedes tiene los papeles, tiene el certificado de nacimiento de su abuelita para sacar mineral aquí. No, ya, paz, preso. O si no, llegaban con tanques de asedio, así, decía: ya, usted se tiene que ir de aquí porque no tiene los papeles, o porque el fulanito de allá, ese que tiene que limpiar el piso, está acusado de asesinato y no sé qué cuestión. Así que se tienen que ir de aquí. Y así, sistemáticamente, la Confederación se fue adueñando de todos los yacimientos mineros más ricos de los Kelmorian. Y eran puros montajes, o sea, eran puro burocracia. En realidad, lo que llegaban, básicamente llegaban con un ejército, les apuntaban con las pistolas y decían: ustedes se van de aquí o los matamos a todos. Mensk Arcturus estuvo haciendo eso. Estaba comandando varios pelotones que tenían que ir a estos yacimientos mineros a despojarlos de esta gente de los Kelmorian. Y llegó un momento en que, claro, los Kelmorianos le tendieron una trampa y llegó Arcturus con Duke, con Edmund Duke, que en ese momento Edmund Duke era el superior de Arcturus. Llegaron los dos con sus pelotones así de marines y llegan los cruceros de batalla de los Kelmorian. Y ahí queda la embarrada, ahí se declara la guerra de los gremios. La guerra de los gremios se extiende por 4 años. Termina el 2489. Y lamentablemente es ganada por la Confederación. ¿Por qué es ganada por la Confederación? Porque la Confederación tenía, si bien Moria tenía más poder adquisitivo, tenía más recursos, la Confederación tenía más poder militar. O sea, fueron ganando todas las batallas hasta que el combinado que el Moria no le quedó otra que rendirse. Pero resulta que cuando se rindieron, hicieron un tratado de paz. ¿En qué consistía este tratado de paz? Consistía en que la Confederación tomaba el control de la mayoría de los gremios mineros, dejaban de ser gremios familiares, y tomaba el control de la mayoría de los gremios mineros que daban más platita. De los que morían, ahora eran de las familias adineradas de Tarsonis, de la Confederación. Y eso más enojó a la gente. Y más enojó a Angus Mess. Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento la Confederación supo de la existencia de los Zerg? Ya que para cuando aparecieron los Confederantes ya tenían los dispositivos PSI. Los Confederados, perdón. No se sabe así como el año. Pero lo más probable es que hayan sido en el 2498, un par de años antes de los eventos de StarCraft 1. Una cosa así. Porque cuando los Zerg están en Marsara y Chausara, obviamente la Confederación ya sabía mucho, mucho antes de los Zerg, pero nunca se ha dicho el año exacto que fue el primer contacto entre los Zerg y la Confederación. Se supone que es alto secreto. Incluso en Precursor, que es la campaña de StarCraft, el demo de StarCraft 1, ahí ya se ve cómo la Confederación manda a los, ¿cómo se llaman estos? A los Cerberus a eliminar a todos los Zerg y a pedirle a todos que por favor nunca hablen de los Zerg porque tenemos que hacer como que no existieran. Entonces eso, el Precursor, pasa un año antes que los eventos de StarCraft 1 y ya sabían de los Zerg, así que probablemente sea un año antes más, al menos, por lo bajo 2 años antes, 1498, 1497 quizás, perdón, 2497.
¿Alguna otra pregunta? Por ahora ninguna. Continúa, maestro. Ya. Entonces, durante la guerra de los gremios, y volvemos al conflicto de Korhal, la Confederación manda a matar a Angus Mens. Manda a dos fantasmas, porque recién estaba todo el programa de fantasmas. Manda a dos fantasmas a matar a Angus Mens, a su esposa y a sus dos hijos. Arcturus, que era su hijo, no estaba en ese momento en Korhal. Y su hermana, si estaba ahí, la matan. Matan a sus dos papás y a su hermana. Y ahí, en realidad, por eso es que Arcturus se ensaña con la Confederación. Porque antes de eso, él decía que su papá estaba hablando puras cabezas de pescado. Que en realidad la Confederación estaba bien. En realidad no le importaba. Él quería ser minero, quería sacar mucha plata con operaciones mineras. Y claro, cuando le matan a la familia, ya ahí ya no ahí como que se ensañan en derrotar a la Confederación. Termina la guerra de gremios. La gente de Korhal está muy enojada. Uno, porque se han llevado toda la plata. Dos, porque esa plata la han invertido en una guerra que no tenía sentido. Tres, porque todo el mundo sabía que habían que ellos son los que habían matado a Angus Mens. Entonces las calles estaban llenas de disturbios, la gente tenía todo paralizado, la economía estaba por el suelo. Y en el... Tarsonis... No, vamos a borrar aquí. Y en el 2491... La Confederación realiza un bombardeo nuclear a nivel planetario en Korhal y nada sobrevive. Y eliminan totalmente a Korhal porque era demasiado... atentaba demasiado contra el estilo de vida de las familias ricas de Tarsonis. Entonces, tengo una pregunta. Ya, dale. Dice, ¿Gabriel Tosh participó durante los eventos de StarCraft 1 o aún era un fantasma en entrenamiento durante ese tiempo? A ver, Gabriel Tosh parte con... No, Gabriel Tosh fue entrenado como fantasma durante el dominio. Durante la época del dominio, porque él fue compañero de Nova y Nova no fue entrenada hasta que cayó la Confederación. Ellos fueron compañeros de clase. Ya, entonces, ya cubrimos la guerra de los gremios, cubrimos el bombardeo a Korhal. Guerra de los gremios. Ya. Nos estamos acercando a StarCraft 1. Con su planeta natal destruido, su familia asesinada, y con una ira muy grande contra la Confederación, Arcturus Mensk forja los hijos de Korhal. Los hijos de Korhal no eran el único grupo rebelde que estaba contra la Confederación. Por ejemplo, también estaba el grupo de Cliff Nanader. Que no tuvo tanto fama como el grupo de Arcturus, pero también hizo varias cosas. Por ejemplo, estos tipos asesinaban familias. Se infiltraban en Tarsonis y asesinaban de las familias ricas que pertenecían al Consejo. Este tipo fue el que mató a toda la familia de Nova, porque Nova era una de las hijas de la familia Terra, que era una de las familias más pudientes de Tarsonis. Pero este tipo estaba enojado porque no le daban tanta cobertura como a Mensk. Mensk era como el líder de... Era como los hijos de Korhal eran los que salían en las noticias. No, es que los hijos de Korhal llegaron aquí y sabotearon esta fábrica de no sé qué, y los hijos de Korhal aquí y acá.
De hecho, este tipo le financió, le mandó plata a Arturo, así como, no, si yo creo en tu movimiento, pero al final Arturo ni lo pescó. Entonces, como el tipo está terrible, échalo. Está enojado por eso. Bueno, y además de esto, un montón de grupos para abajo. Pero el de Arturus era el que mejor le iba porque... Ah, se me olvidó decir. Uno de los fantasmas que mató a la familia de Mens era Kerrigan. Pero Kerrigan no se acordaba de eso porque la Confederación, bueno, y el dominio también. Después de cada misión le borran la memoria a los fantasmas. Los fantasmas no tienen memoria de ninguna de las misiones de asesinato que desempeñan. Entonces, una de las cosas que llevó a Minsk a tener una ventaja, primero, encontrar los emisores iónicos, usar a los Zerg, ¿cierto? Y segundo, usar a Sarah Kerrigan, que la rescata de una instalación del dominio. Perdón, de la Confederación. Entonces, terminamos con esto. Bueno, sabemos la historia, ¿cierto? Llega Tarsonis, usa los emisores iónicos y barre con el planeta usando los Zerg. Y se instaura el dominio Terran, ¿cierto? Hay una pregunta. Dale. ¿Por qué si Kerrigan y Tosh tenían edades casi similares, él es tan feo y Kerrigan es tan bonita? Porque todo es feo. La gente pregunta, se responde aquí. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. A ver. Kerrigan es mucho más vieja que Tosh y Nova. Escucha, no tengo las fechas acá. Pero creo que Nova es 15, así al ojo, es como 15 años menor que Kerrigan. Kerrigan tenía 28, 20, casi 30 cuando bombardearon Tarsonis con los Zerg. Cuando usaron a los Zerg para invadir Tarsonis, Kerrigan tenía casi 30, quizás un poquito menos. Cuando Tarsonis es invadida por los Zerg y cae la Confederación, Nova tenía 15 años. Si Nova fue compañera de Tosh también tendría que tener como la misma edad, pero yo lo dudo, ¿eh? No creo que... Me parece que el programa de fantasmas no funciona por edades. O sea, tenía alguien de 15 años, tenía alguien de 30 años, dependiendo de cuán rápido se desarrolló su poder psiónico. En realidad no sé cuál es la edad de Tosh. Lo podría ver al tiro, ¿eh? Vamos a revisar. Ya, no hay fecha de nacimiento de Tosh. Pero si ven por ejemplo, el cómic Academia Fantasma, Tosh está mucho menos. Yo creo que se ve hecho mierda por el Terracino. Porque en el cómic Academia Fantasma, cuando Tosh todavía no era un espectro y estaba en el programa de Fantasma, era mucho más delgado. De hecho, tenía cuello, porque en Winsor City no tiene cuello. Y yo creo que, claro, lo envejeció al Terracino. ¿Más preguntas? Por ahora ninguna. Entonces, el dominio Terran, que se funda en el, bueno, en el año que cae la Confederación, en 2500. Recordemos que en noviembre, diciembre de 2499, empiezan los eventos de StarCraft 1. De hecho, en noviembre, no me acuerdo el día, existe hasta el día, los datos. En noviembre del 2499, los protoss incineran Chaosara. Con eso parte StarCraft 1, ¿cierto? Y después, a mediados finales del 2500, cae la Confederación. No, no, inicios del 2500, porque toda la guerra, todo StarCraft 1 transcurre en un año. Y Brood War transcurre en el año siguiente. Entonces, claro, a mediados del 2500 se funda el dominio Terran. Y el dominio Terran desinfecta Korhal. Tuvieron que hacer un limpiado porque el Korhal estaba con un nivel altísimo de radioactividad. Y ahí empezaron a reconstruir este planeta para convertirlo
en la capital del dominio, ¿cierto? Y ahora es cuando llega la JTU o la DUT, ¿cierto? Vamos a volvernos un poquito. ¿Se acuerdan que en el 2229 teníamos la Liga de Poderes Unidos? Ya, mientras todo esto pasaba en el sector Coprulu, en el 2269, mira, incluso antes de que los colonos del sector Coprulu se encontraran entre ellos, mucho antes, son 40 años, no, 70, 20, son 50 años antes, cae la Liga de Poderes Unidos y es reemplazada por el directorio de la Unión Terrestre, que sigue siendo un gobierno mundial en la Tierra. Y empiezan a crear colonias. Y ojo, esto es muy importante. No sabemos cuántas colonias tiene el directorio de la Unión Terrestre. La primera colonia que hacen es en la luna de la Tierra. Hacen una colonia en la luna y después se expanden. Probablemente el primer planeta que se expandan fue Gantry 6, que era el planeta original donde iban a bajar los supercargueros. Y incluso cada vez que se habla, oye, ¿de qué va a tratar el próximo juego de StarCraft? Yo siempre digo, bueno, la DUT no sabemos cuántos planetas tiene en el sector del brazo de Orión, que es donde estamos nosotros, ¿cierto? Podría tener mucho más, podría ser un imperio mucho más grande de lo que es el dominio o lo que es el protectorado mojano o incluso todos juntos. Y el 2380 empieza el programa de militarización de la DUT, en donde ahí empiezan a crear los CMC y todas esas cosas, que a la vez también fueron creados en el sector Coprulu por la Confederación y después copiado por los Kelmorian y por los Mohan. De hecho, CMC es ¿cuál era? Confederate Marine Corps, por eso se llaman así. Y tengo, claro, una pregunta. Dale. Dice, cuando en StarCraft 1 se ve que Korhal es casi un desierto y en StarCraft 2 ya es más habitable, ¿cuánto tiempo pasó desde entonces? 4 años. 4 años, ya. Que alguien respondió, pero no había quedado claro. Sí, porque en el 2505 empiezan los eventos de Wings of Liberty. Recordemos que en Broodwar, exactamente, se ve desértico, ¿cierto? Nada puede vivir ahí. Pero empezó este proceso de desintoxicación radioactiva. Y ya en tengo el... Dale. Cuando se creó el dominio, ¿había grupos antidominio o pro-confederación? No había preguntado en delante, pero no, se me había ido. Sí, de hecho, cuando se creó... esto es muy, muy, muy buena pregunta. Cuando se creó el dominio... Saludos a Aldaris321. ¿Él hizo la pregunta? Sí, él hizo la pregunta. Muy buena pregunta, porque cuando se creó el dominio, ya estaba la DUT en el sector Coprulu. Ya está, al menos las avanzadas. Porque, ¿qué pasó? Que resulta que... y eso sale aquí, en Imens. Sale aquí. Que cuando se funda el dominio... A ver, antes de fundarse el dominio... Valerian y Juliana iban de planeta en planeta para no ser detectados, porque lo que más quería la Confederación era poder matar a la familia de Mensk, o al menos tenerlos prisioneros para poder decirle, oye, ¿sabéis qué? Corta el showcito, y, o si no, matamos a tu familia. Entonces, cuando se derrocó la Confederación, Juliana creo que estaba muerta. Bueno, me acuerdo si Juliana murió antes. La mamá de Valerian murió de cáncer. No meta Warcraft, por favor. Murió de cáncer, pero no me acuerdo si fue antes o no, fue después. Ella alcanza a ver cómo Arturus es emperador. Y lo primero que hacen es volver a Umoja
Valerian y Juliana, y Arturus los va a ver allá, pues, los va a reencontrarse con su familia. Y cuando va allá, hay un atentado para matar a Mensk, pero así al tiro, no llevaba ni una semana de emperador, al tiro, y el atentado fue hecho por la DUT más grupos renegados de la Confederación. Entonces, claro, la DUT todavía no. La gran masa de la flota de la DUT todavía no llegaba al sector Cthulhu, le faltaba más o menos unos 8 meses de viaje. Pero las avanzadas, que decían, no, ya tenemos que derrocar al tiro a este tipo, pero no tenemos ejército, ¿qué hacemos? Tomaron todo este ejército que era leal a la Confederación, que decía, no, ¿cómo puede ser que los derrocaron y ahora este tipo se proclama emperadores sin preguntarle a nadie? Tomaron a toda esa gente y fueron a matar a Mensk, pero así, al tiro. De hecho, burlan las defensas de Umoja. ¡Ah! Se me olvidó una parte súper importante. Al terminar la Guerra de los Gremios, Umoja, al ver la injusticia que había ocurrido, que ganó la Confederación y se apropió de prácticamente todos los gremios mineros de Moria, Umoja dijo, vamos a construir el... ¡Ah! Y más encima llegó lo de Korhal, o sea, las dos injusticias. Aprovecharse los Kelmorianos y matar a toda la gente del Korhal. Umoja dijo, vamos a crear el Protectorado Umojano. ¿Y qué hace el protectorado? Dar protección. El protectorado Umojano está ahí para apoyar y dar protección y a los y ¿cómo se llama esto? Asilo político a toda la gente que esté en contra de la Confederación. Y esto fue el del 2489. O sea, termina la guerra de gremios y Umoja se transforma en el protectorado Umojano. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, claro. Tengo una pregunta, Carlos. Dale. ¿Por qué en StarCraft 1 se veían distintos orígenes étnicos de las unidades y en distintas razas? Y en el 2 son todos blancos, a excepción de Toch. Buena pregunta. Yo creo que en realidad es una cosa de diseño. Porque en realidad en todas las novelas se muestran diferentes etnias. Por ejemplo, en las novelas hay muchos descendientes asiáticos que no se ven en el juego. Si tú te pones a pensar, ninguna unidad de StarCraft 1, ninguna unidad de StarCraft 2 son asiáticos. Pero hay un montón de asiáticos dentro de la gente que llegó de la Tierra. De hecho, traen un montón de... El maestro de katana de Valerian era así un típico, así un señor Miyagi, así, y era calcado así con toda, y traía como toda la cosa, toda la cultura preservada, toda la cultura japonesa y todo el cuento. Eso no se ve en los juegos. Entonces yo creo que si todos son blancos en StarCraft 2, yo creo que ahí hubo una pésima elección de diseño, más que nada. Porque en los cargueros venían de todas las etnias. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Sí, tengo una pregunta. Dice, dale. Cuando el DUT acorrala a Mengs y aparece Reynor a, entre comillas, rescatarlo, junto con los protos, ¿es la primera vez que el DUT ven a los protos? No, porque los protos luchan contra el DUT en Braxis. En la campaña de los protos están en Braxis, ¿cierto? Y llega el DUT. ¿Se acuerdan que van a Braxis o a Kairador, como les decía, los protos de ese mismo planeta, a recuperar el cristal el Urak? Y de la nada, paz, llega la flota de los Terran, de la DUT. Ese creo que es el primer contacto entre la DUT y los protos. ¿Ah?
Aunque probablemente si la DUT mandó una flota de avanzada, ya sabían de los protos hace rato. ¿Preguntas? No, nada más, no tenemos preguntas por ahora. Ya. Bueno, después de esto, acá. Que me tire el cable. ¿Cuánto llevamos de streaming? 2:38. Ya, después de esto, en el 2505, Kerrigan asesina a Arturus Mensk y lo sucede su hijo Valerian Mengs, que creo que tiene como unos 25 años en el momento, más o menos. Los cambios que trajo Valerian son... La mayoría son como herencia de su mamá, ¿cierto? Como hablaba un poco hace un rato, que su mamá le aportó como toda esta parte más moral, más sensible. Entonces Valerian lo primero que hace es dejar opcional, por ejemplo, el programa de fantasmas. O sea, los niños ya no eran abducidos y ahora podían ser libres. Hizo un montón de reformas al sistema del... Ah, se me olvidó decir que... Se me olvidó decir que en el dominio, a pesar de que había un emperador, que era Arturus Mensk, también había un poder legislativo que era un parlamento. Y el parlamento funcionaba al igual que en la confederación. El parlamento del dominio tenía un representante, un senador de cada uno de los planetas que conformaban el dominio. Valerian... Tengo algunas preguntas. Ya, dale. ¿El protectorado humojano tenía el poder suficiente para hacer frente a la confederación? Yo creo que el protectorado humojano podía defenderse de la confederación, pero no a realizar como un ataque hostil, así como tomar territorio de la confederación, no creo. Pero defenderse de la confederación, yo creo que sí tenía bastante poder militar. Y no sabemos cuántos planetas conforman el protectorado humojano, porque claro, está Humoja, pero al parecer hay otras colonias que se desconocen. Se desconoce la ubicación, el nombre, lo que sea. Yo creo que esa es la principal razón por la que Humoja nunca ha actuado contra la confederación o contra el dominio, pero siempre ha apoyado por debajo. Por ejemplo, cuando Angus Mensk iba a... Él planeaba la independencia de Korhal. Y el plan de ellos era que cuando se independizara Korhal, iba a tener una alianza con Humoja. Pero claro, llegó el bombardeo nuclear y les cambió todos los planes, ¿cierto? De hecho, el Arcturus conoce a Juliana, que es la mamá de Valerian, porque Juliana es la hija de Aileen Pasteur, que era el embajador humojano en Korhal. Y con él, entre Aileen Pasteur y Angus Mensk, que era el papá de Arcturus, ellos estaban haciendo este plan secreto, esta alianza entre Korhal y Humoja, que al final no funciona. Esta pregunta la respondí más de una vez. ¿No va a salir más contenido de StarCraft? ¿Qué cree usted? ¿StarCraft 3? No, yo creo que viene el shooter, pues se están contratando gente por un shooter. Ah, la otra vez contrataron para hacer un Clash Royale, salió Diablo Immortal para celular. No, pero yo creo que lo del Clash Royale igual va. Mira, estás a darnos preguntando delante, pero no alcanzamos a hacer la pregunta. ¿Algunos fantasmas tuvieron hijos? ¿Fantasmas como conocidos? No que se sepa. Pero lo más probable es que ahora con la administración de Valerian, puede que los fantasmas tengan más libertades en el sentido de poder hacer su vida.
De hecho, en la novela StarCraft Evolution hay una fantasma que se llama Tanya Caulfield, que fue el primer fantasma en salirse del programa de fantasmas, porque se le dio la libertad a todos los fantasmas, pero los fantasmas, la mayoría decían, bueno, ya somos fantasmas, ¿qué? ¿Cuál es la lógica de salirse del programa? Bueno, ahora viene la parte de los defensores del hombre, que alguien había preguntado ahí. Tengo otra pregunta. Dale. ¿Cómo fue que Reino le quitó el imperio a Mainz? ¡Ah! Eso es muy chistoso. Raynor atacó los famosos astilleros dalarianos. Los astilleros dalarianos han recibido como 5 batallas. Me da lástima la gente que tiene que trabajar ahí, porque durante Brood War lo atacaron como 2 veces. Durante StarCraft también como una vez. Y Raynor atacó a pie. Y el que le tocó defender los astilleros dalarianos fue Duke. Duke estaba trabajando para el dominio, estaba trabajando para Mens. Pero Duke no supo defender los astilleros porque le daba miedo disparar y dañar los propios cruceros de batalla del dominio. Y justo estaban. Justo el Hyperion estaba en dique seco. Y claro, Raynor aprovechó, se tomó el Hyperion y se lo llevó. Y Duke no supo qué hacer porque le disparaba o no le disparaba. ¿Destruía el Hyperion o no destruía el Hyperion? Y se lo llevó. Así de simple. Tuvo la suerte de que no estaba en servicio. Justo el Hyperion no estaba en servicio. Quizás lo estaban reparando, no sé qué. Y se lo tomó. Y se lo llevó. Y no solo se llevó el Hyperion, se llevó un montón de naves. Pero esas naves fueron destruidas cuando Raynor se fue a Char por la llamada psiónica de Kerrigan. Porque Kerrigan se le empezó a aparecer en sueños, ¿cierto? Dice, Jim, te necesito, ayúdame. Partieron para allá y cuando llegaron allá, toda la flota que Raynor se había robado, más los cruceros que había comprado con su propia plata, todos fueron destruidos menos el Hyperion. Fueron destruidos por los Zerg. Y los que no fueron destruidos por los Zerg fueron destruidos por los Protoss, porque llegó Tassadar y vio que estaban infestados y atacó las naves de Raynor, y el único crucero que alcanzó a saltar a hiperespacio fue el Hyperion. Y por lo mismo el Hyperion no volvió hasta un mes después, y por eso Raynor estuvo varado en Char con Zeratul y Tassadar como por un mes. ¿Más preguntas? Sí, tengo más preguntas. ¿Cale de pregunta? Dice, ¿los Terran del sector Cthulhu tienen alguna creencia religiosa? Vamos a ir por orden con las preguntas, chiquillos, así que no se desesperen. Algunos. De hecho, hubo... ¿Cuál sería? De repente algunos toman... Hay mucha gente del sector Cthulhu que está muy interesada en la información que quedó de la antigua Tierra, ¿cierto? De los antepasados de la Tierra. Y hay muchos que adoptan religiones más... como budismo, por ejemplo. Mezclan religiones porque, claro, en los supercargueros venía información, pero recordemos que al estrellarse muchos centros de datos pueden haber quedado dañados, entonces van mezclando cosas, se crean nuevas religiones. De hecho, en la campaña, no sé si es Insurrection o Retribution, no me acuerdo cuál es, había un planeta que adoraba a los Zerg como dioses y que por favor llegaran y los infestaran a todos. ¿Es en serio? No lo estoy inventando. De hecho, el líder de ese movimiento, no me acuerdo cómo se llama la secta en este momento, pero el líder era un fantasma, y el fantasma tenía alto poder psiónico, y llegó y quiso... como fusionarse con el cerebrado que fue a invadir ese planeta, y el cerebrado lo asimiló, lo infectó, pero resulta que se formó una cosa media rara, que era la conciencia de este fantasma se descargó en el cerebrado, y ahora el cerebrado era el fantasma, era como una fusión de conciencias. Y es una historia bastante rara, pero la crearon estas empresas que hicieron Retribution y Insurrection, pero son canon.
están canonificadas por Blizzard. Es el, como el culto religioso más raro que hay dentro del universo de StarCraft. Mira, tengo una cachada de preguntas, pero seguimos avanzando un poquito, si no nos vamos a quedar acá. Es que mira, terminemos con... ¿Pero las tenía anotadas? Las tengo acá en el chat. Mira, voy a hablar de los defensores del hombre, que es como lo último de historia. Porque después vamos a pasar a tecnologías y otras cosas. Pues. Ya como que llegamos a lo último de la historia. Y ahí vemos todas las preguntas, pues antes de empezar con la tecnología. Mira, en el 2507 salen los defensores del hombre. A cargo de la de Carolina Davis, ¿cierto? Esta general del dominio. Que... a ver, ¿cómo lo digo? Carolina Davis era una general muy, muy fiel a Arcturus Menzk. Y cuando Arcturus muere, por alguna razón, ella piensa de que Valerian tuvo algo que ver. Porque, claro, Valerian estaba con Raynor, ¿cierto? Y es como, ay, justo Valerian estaba con Raynor cuando llegó Kerrigan. Y Kerrigan estaba con Raynor porque quizás la vieron ahí entrar al palacio, ¿cierto? Y llegó Raynor y... Bueno, la última cinemática de Heart of the Sword. Entonces, esta señora quiso hacer un grupo paramilitar, pero escondido. O sea, filtrando así como un robo hormiga. Robando hormiga, así recursos de la Confederación, y formó a los defensores del hombre. Y como tenía acceso, perdón, robo hormiga al dominio, le iba robando recursos al dominio, y armó este grupo paramilitar, ¿cierto? Los defensores del hombre, y tenía acceso a los emisores psiónicos. Entonces, claro, ponía emisores psiónicos, llegaban los ser, el dominio no alcanzaba a reaccionar, y llegaban los defensores del hombre como a salvar a la gente, ¿cierto? También se robaron... pusieron a trabajar un montón de fantasmas del dominio, incluida Nova, Stone y otros más, Delta. Los pusieron a trabajar para los defensores del hombre sin saber ellos que estaban trabajando para los defensores del hombre. Cuando ellos descubrieron esto, los recapturaron y les borraron la memoria. Por eso que en Nova Cover Throps lo primero que pasa es que Nova despierta y no tiene recuerdos de nada, ¿cierto? Al final Nova se pone en contacto nuevamente con Valerian y sabe todo lo que pasó. Arrestan a Davis y al final creo que la mata. Sí, Nova la mata. Mata a la General Davis. Y ahí ya termina los defensores del hombre. No es ni un año. ¿Sí? Es como, salieron estos locos, listo, mueren. Y eso es como lo que termina la historia. Bueno, creo que en el 2508, no sé si es en el 2508. A ver, lo voy a revisar de inmediato en la tengo una pregunta, en la cronología. Dale, tira la pregunta. Mr. Ponche nos pregunta: ¿los Terras saben de la existencia de los Shen Naga? Y si es así, ¿y habría quienes los adoren? Sin contar los que están controlados por Amonsi. Ya, el Terran común y corriente no es lo que se muestra en StarCraft. En StarCraft nos llevan directo a la acción, ¿cierto? A estos personajes que se aventuran, Raynor, Kerrigan, ¿cierto? Y viven estas aventuras. Pero el Terran normal, si le llega algo a su conocimiento, a lo más es un rumor. Por ejemplo, cuando Kerrigan dominaba el enjambre, el Terran normal no tenía idea, a lo más tenía un rumor de que hubo una mujer que fue infestada y ahora dicen que lidera el enjambre, ¿cierto? Hasta que la UNN, claro, dijo, no, es que el enjambre está liderado por una humana infestada. Hay muchos Terran que ni siquiera nunca han visto un Protoss en la vida real. Es como, les contaron de que están estos extraterrestres, nunca han visto un Zerg, nunca han visto un Protoss. Ellos viven en planetas limítrofes, tienen su vida, tienen sus profesiones. Entonces lo que es como, yo escuché de lo que está pasando en la guerra, escuché que están estos alienígenas. Por ejemplo, en la novela de Nova, los Protoss incineran Chausara, Chausara, Marsara, los Zerg invaden Antigua Prime, invaden Marsara, Chausara, Antigua Prime. Y en el momento en que están invadiendo Antigua Prime, en Tarsonis todavía piensan
que los protos y los zergs son una invención de los medios, que los medios están inventando que hay unos alienígenas para distraerlos de los problemas sociales de Tarsoni. O sea, ese era el nivel de poca comunicación. Bueno, es que además la UNN es súper corrupta y nunca dice la verdad, entonces nadie le cree a la UNN. Hay un problema de desinformación enorme. Entonces, por ejemplo, tomemos el ejemplo de en Legacy of the Void, cuando Swan está en una comunicación con Artanis esperando a que llegue Reynor y le dice: oye, yo nunca he conversado con un protoss, esto es muy raro para mí. ¿Cachai? Ese es como el estándar del humano que vive en el sector Coprulo. Entonces, si saben poco de los Zerg, saben poco de los protos, nunca han visto un protos, nunca han visto un Zerg, lo más probable es que no tengan ni idea de que existen los Zernagas. Es muy, muy poco probable. Y si hubiese alguno de estos Terran, por ejemplo, no sé, pues alguien de los rebeldes de Reynor, que tuvo que viajar al vacío con Reynor y se enfrentó a los Zernagas y vio todo esto, va a llegar, vuelve, ¿cierto? A su casa, lo que sea, y dice: ah, es que yo viví esto. Puede ser que en algún momento eventualmente se forme un culto de la gente que de los que lograron salir de ir al vacío y salir con vida, ¿cierto? Pero sería una buena historia. Sería una buena historia para una novela, para otro juego, para un relato corto. Lo veo posible, pero no hay nada, hasta ahora no hay nada en el canon que lo diga. Tengo otra pregunta, Ganro. Ya, dale. ¿Cómo son los cruceros de batalla Estrella Blanca? Oh, me pillaste. No sé cuáles son los Estrella Blanca. Javier Pretor acaba de pillarlo, Ganro. ¿También se ganó un muslo de peluche? me suena, pero no me acuerdo cuáles son. Tengo más preguntas, ¿te la hago todo al tiro? Ya. Dice Dicten. A ver, pregunta. ¿Habrán películas al estilo Segunda Guerra Mundial o de Vietnam, como nuestro mundo en StarCraft, o sea, ambientada en la Guerra de la Raza, etcétera? Probablemente sí, hay bastantes programas de ficción que se dan en los canales locales. No en la UNN, pero sí en los canales locales. Probablemente yo creo que sí. Yo creo que después harían como películas sobre la Guerra de las Especies, la Segunda Gran Guerra, la Guerra contra Amon. Sí, es otro tema interesante a tratar en algún relato. Tengo otra pregunta. Dale. ¿Es canon el crucero de batalla de nombre Loki? Sí, es canon. Es un crucero de batalla experimental. Y una pregunta un poco más frígida. ¿Por qué los Terran no equipan la tecnología de escudos de plasma a sus armaduras? Porque no la entienden. De hecho, hay un mapa que se llama... es uno de los mapas que eran como mapa del mes. Como salió la campaña Enslavers y todo esto, ¿cierto? La campaña Resurrection 4. Todas estas campañas pequeñas que para StarCraft 1 y Brood War, que ampliaban un poco el lore y te enseñaban de Ulresa, te enseñaban de las primeras, cómo se infectó Stukov, etcétera, etcétera. Hay un mapa de estos en donde unos piratas se meten a una instalación del dominio y empiezan a recoger información de un laboratorio que estaba haciendo tecnología inversa de los protos. Y una de estas tecnologías era implementar escudos de plasma protos en los cruceros de batalla. Pero al parecer esa investigación nunca dio frutos, pues no entienden la tecnología. Es como lo mismo, había otra tecnología ahí mismo que era usar la tecnología de los dragoons para poder sanar los cuerpos de los Terran. Parece que tampoco dio frutos porque nunca más se habló de eso. Así que lo más probable es que todavía no puedan implementar los escudos de plasma. Bueno, más tarde ahora viene la parte de tecnología, la parte 3, y ahí vamos a hablar de los escudos reflectivos, que sí son escudos de energía que tienen las naves Terran, pero funcionan de otra forma. ¿Pregunta más preguntas? Continúe nomás, Ganro. Toda la clase atenta. Quiero dar un dato yo. Quiero agradecerle, chiquillos, porque llevamos un pic de sobre 85 viewers.
Y puta, bacán. Muchas gracias, chiquillos. Espero que lo estén disfrutando. Gracias, chicos. Y lo estén pasando tan bien como nosotros. Qué bueno que llegó harta gente. Creo que es más que en el simposio cerco, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Viste? A nadie le gustan los cerros, ¿viste? Estoy revisando una fecha, chicos. Denme un segundo. Ya. No. Estoy súper mal. Estoy súper, súper mal. 2511. Ya, ahora sí. Ya. La guerra contra Amón termina en el 2507. En el 2508 sucede esto de los defensores del hombre, ¿cierto? Y en el 2511 no es la guerra de los gremios todavía. Esta, en el 2511 es la guerra de un día. Esto es spoiler de StarCraft Evolution, ¿no? Pero voy a traer la novela. Ya, hay una pregunta, ¿me la podéis leer? Sí, mira, dice: ¿los cruceros de batalla clase Behemoth en qué se diferencian del crucero Hyperion? El Hyperion es un Behemoth, es exactamente lo mismo. ¿Es lo solamente mismo? Que está aumentado, está como más preparado por ser la nave insignia del dominio. Pero es un clase Behemoth. Y después viene el clase Hércules y el clase Minotauro. El Minotauro es el que aparece en StarCraft 2. La forma más fácil de identificarlos es que el crucero de batalla Behemoth no tiene una torrecita arriba, en la parte de atrás. No tiene una torre arriba. A ver, lo voy a dibujar. Tenemos la forma estándar del crucero, así tenemos el cuello del Yamato, el cuerpo y las alas, ¿cierto? El Behemoth es así. El Minotauro, que es en la clase de StarCraft 2, tiene como una torrecita aquí. Eso es como la forma más fácil de identificarlo uno del otro. Preguntas antes de seguir con la guerra sí, de un día. Tengo otra más. Dice, ya. A ver, Johnson. ¿Algún humano nacido en el sector Cthulhu habría conocido o podría conocer la Tierra en persona? Lo veo muy muy difícil porque la gente del sector Cthulhu, bueno, ahora quizás tenga la tecnología porque claro, quedaron un montón de naves varadas del DUT, donde se podría hacer tecnología inversa. Y tratar de ingeniería inversa, ¿cachai? De los motores y poder viajar a la Tierra, ¿cierto? Pero una empresa así cuesta harta plata. Entonces alguien como que despierta un día y diga voy a viajar a la Tierra, no. Tendría que ser una empresa gubernamental, así como el dominio de decir vamos a emprender un viaje a la Tierra, ahí sí. Diciendo aquí la gente que usted es muy modesto y que dibuja muy muy bien, que no diga aquí que son garabatos. Gracias. ¿Qué más dicen? Una cuchilla Protoss es más de... Mira, ya hay otra pregunta, ¿me la podéis leer? Sí, Caltaris pregunta: ¿los Terras lograron dominar la invocación de tropas como se vio en el preludio de Legacy of the Void? En los laboratorios de Narut, es una pregunta. El demonio, el dominio, pero que justo se me mueve en el chat. ¿El dominio recibió esa tecnología? ¿O los fanáticos Terras de Amón se la quedaron? Ya, a ver, esa tecnología, a ver. Cuando voy los Terras. Sí. La.
Eso era la Fundación Moebius, ¿cierto? Tenía tecnología Protoss. En realidad esa tecnología Protoss no la entendieron los humanos, la entendió Amon, porque Amon sabe de tecnología Protoss. Toda la tecnología Protoss está basada en tecnología Zelnaga. Entonces, básicamente él usaba los pilones para transposicionar unidades Terran. Y eso murió con la Fundación Moebius. Ahora, en Nova Cover Shop se dice de que los defensores del hombre rescataron mucha tecnología de los laboratorios abandonados de la Fundación Moebius. Así que probablemente ellos entiendan más de la tecnología Protoss que de lo que entiende el dominio. Pero como los defensores del hombre que se desmantelaron, no sé en qué habrá quedado eso. Quizás alguno de los renegados de los defensores del hombre haya escapado y haya empezado a formar otro grupo aparte con esta tecnología de la Fundación Moebius. Pero no se sabe. ¿Preguntas? No, ninguna. Después vamos a juntar un par de preguntas y las hacemos todas. Ya, entonces. Para que continuemos. En el 2511 llega la Guerra de un Día, que se relata en el libro StarCraft Evolution. Como muchos de ustedes recordarán, en Legacy of the... No, en Heart of the Swarm, Kerrigan experimenta con Sagara y la hace evolucionar y le enseña cosas que van más allá del pensamiento básico de los seres. Y empieza a tener una inteligencia semi-humana, ¿cierto, Sagara? El resultado de esto es que Sagara termina teniendo ciertas características muy humanas. Por ejemplo, compasión, justicia, diplomacia. Y ya para el 2511 los Zerg se van de Char y se anidan en un planeta que se llama Gist. Allí los Zerg de Sagara empiezan a crear un método de crear vida a partir de unas criaturas que tienen ADN Zelnaga, que son los Adostra. Estas criaturas, Kerrigan, antes de irse como Zelnaga, le dijo a Sagara: oye, en este planeta hay estas criaturas que tienen que su estructura genética es de una criatura del vacío, tiene ADN Zelnaga. Entonces, quizás fue un proyecto Zelnaga que quedó abandonado, no sé, no lo explican muy bien. Sagara va, toma estos seres y los usa para crear vida en planetas inhóspitos. De hecho, Gist fue un planeta que anteriormente había sido purificado por la Flota Dorada. No había nada, era una roca desértica. Y se convirtió en un planeta jungla, solamente con el uso de los Adostra. Entonces, ella invita a Artanis y a Valerian a este planeta a decirles: miren, yo puedo hacer esto, lo que yo quiero. Sagara, ojo, Sagara les dice: yo lo que yo quiero es comerciar agricultura a cambio de otras cosas de lo que ustedes puedan ofrecer. Y obviamente, como los Protoss y los Terran están acostumbrados a los ser traicioneros, ¿cierto? No le creen nada. Pero resulta que Avatur tomó estos Adostra, les extrajo la esencia Zelnaga y empezó a jugar y hizo unas criaturas que se llaman los Shiza, que son unos hidraliscos muy muy pequeños. No sirven para combate cuerpo a cuerpo, pero son hidraliscos psiónicos y bloquean totalmente las mentes de los Protoss, así como que los hacen caer, los miran y caen. Y en esta guerra de un día, después descubren lo que está haciendo Avatur y Sagara casi lo mata, se agarran a madrazos y lo hace polvo. Pero no lo mata porque necesitan un maestro de evolución en los Zerg. Entonces eso es lo que pasa en la guerra de un día. Y después el mismo 2511, o quizás en el 2512, en realidad no hay una referencia exacta del año, viene la guerra de las sombras. En la guerra de las sombras, que es la que pasa en el cómic del mismo nombre, Niadra, que era esta madre de colonia que...
infestó una nave nodriza Protoss por orden de Kerrigan. Termina de infectar la nave se cae en un planeta y claro, ahí está el enjambre de Niadra que quiere destruir todo, el típico plot de un enjambre Zerg, ¿cierto? Y ahí se enfrenta con los Terran, con los Protoss, etc. Y Niadra es neutralizada. Y luego de eso ya no es más guerra, es lo que va en la historia, ojalá saquen algo más. Pero ya estaríamos con la historia de Terran, por fin. Bueno, aparte está este... La naturaleza de la bestia, ¿cierto? Este último cómic que ni siquiera se terminó porque justo iba a venir un guacho con la final del cómic. Y valió madres el guacho. Y todo el contenido de Star Wars. Así que no sabemos si Donnie Vermillion se salva de los Zerg. Ya, tírame preguntas ahora antes que empecemos con la tecnología. Dale nomás porque no tengo preguntas. Ah, ya, estamos comentando nomás. Gracias, chiquillos. Empecemos con la tecnología entonces. Ya, 3, tecnología. Aquí, vamos a hablar del 3.1, CMCs, 3.2, naves espaciales. Gunroot. Medicina, dime. ¿Cómo hacen las minas de los buitres para explotar en unidades invisibles? Porque tienen detectores. Igual que las torres de misiles, igual que el superamos, o sea, son detectores. De hecho, la única unidad que no puede detectar la mina es el obrero, creo. Porque el obrero tiene las patitas tan finas que como que no las detectan los sensores de la mina. Pero las unidades camufladas sí las detectan, me parece que sí. Tengo otra pregunta. Ya. ¿Se sabe exactamente cómo murió el hijo de Reynor en la Academia de Fantasmas de Tarsonis? No se sabe. De hecho, ni siquiera se sabe que esté muerto. Porque a él y a la esposa, a Lydia, le dijeron que estaba muerto, pero puede haber sido una mentira. De hecho, una vez le preguntaron a Chris Messen si en algún momento podrían retomarse la historia de John Reynor, que era el hijo. Y dijo que sí, que era posible, pero bueno, Messen ya no está posible. Pero sería genial ver a un John Reynor adulto. Para los que no saben, John Reynor es el hijo de Reynor. Cuando él recién era alguacil de Marsara, él se casa con una señora que se llama Lydia y tienen un hijo que le ponen John, pero el hijo era psiónico, así que llegó la Confederación y se lo llevó y le dijeron a ellos de que él había muerto en el programa de fantasma y ahí a la señora le dio depresión y se murió. Entonces Reynolds ya estaba bastante emputecido con la Confederación, porque además gracias a la Confederación había muerto su mamá de cáncer. Entonces cuando, claro, llega Mensk y le dices, no, somos los hijos de Korhal y vamos a derrocar la Confederación, Jim Reynolds le dice, ¿ya cuándo? ¿Cuándo partimos? ¿Dónde firmo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo el Protectorado Mohano y Kiel Morian. ¿Llegaron a ser atacados por los Zerg, Protoss o el DUT? Por los Protoss y por los Zerg, sí. Por el DUT, me parece que no, porque el DUT lo primero que quería era derrocar al Dominio, y ya derrocando al Dominio, terminar eventualmente tomando el control de todo. Pero el Dominio era como lo más... como el objetivo principal, primordial, para empezar a tomar el control del sector.
tengo otra pregunta. ¿Al final Sagara pudo negociar o no? Sí, sí pudo renegociar. Al final del libro ya Sagara dejó como un trapo a Abatur y le pidió disculpas, de hecho, a Artanis y a Valerian. Y retomaron las negociaciones diplomáticas. De hecho, bueno, aquí ya borré, pero en la Guerra de las Sombras, cuando Niadra está atacando, no me acuerdo si los Protoss o los Terran se contactan con Sagara, y Sagara le dice que no, que ya no tiene control sobre Niadra, que si tuviese control sobre Niadra no estaría atacando. Así que, de hecho, yo personalmente, mi personaje favorito de toda la saga es Sagara, por su evolución, o sea, de ser un ser que solo busca matar, a ser como una mamá, así como es como un ser súper consciente, pero siendo un monstruo horrible, así físicamente, me parece un personaje súper interesante. Ya, ahora sí, tecnología. 3.1 CMCs. Los famosos CMC. Vean el capítulo CMC. Siguiente. No, a ver. Es que no hay mucho más que pueda decir de lo que ya dije en el video que hice de los CMC. Los CMC parten como el traje de poder presurizado, que era como el prototipo como de un traje espacial. Y después se fue mejorando hasta conseguir esta armadura de batalla, ¿cierto? Los CMC tienen oxígeno, tienen botas gravitacionales para poder generar su propia gravedad en cualquier ambiente de gravedad cero. Tienen todo lo que puede ser como de traje de astronauta, pero además es una armadura de combate, ¿cierto? El rifle, el Impaler, está conectado inalámbricamente con el computador interno del CMC y ahí le va diciendo cuántas balas tiene, etcétera, etcétera. Bueno, también tienen otros tipos de sistemas como que apuntan automáticamente, sistema de regulación de temperatura interno, sistema de visión nocturna en algunos modelos. No sé si tienen alguna pregunta en particular de los CMC, porque en realidad estaría repitiendo lo mismo que digo en el capítulo. Dicen, ¿cómo se llaman los CMC en el DUT? Recuerden que CMC es de la Confederación. Sí, esto es muy chistoso. En la Confederación es CMC por Confederate. Marine Corps. Y en la DUT, y esto es literalmente Blizzard burlándose en nuestras caras. En el DUT también es CMC, pero significa Sirion Multinational Corporation. Esta multinacional Sirion fabrica la CMC para... ¿Sigo la publicidad? Para el DUT, claro. Momento Sony. Y el CMC de los de la Marine, del Cuerpo de Marine Confederado, CMC, básicamente CMC para los dos, que justan. Otra coincidencia de los escritores. ¿Qué otra pregunta? No, dale nomás. Ya. Están criticando al sponsor. Ya, bueno, 3.2 naves espaciales, ya hablamos harto de las naves. En el último multirespuesta mostré como la mayoría de los cruceros de batalla, estaba el Vigimoth, después venía el Hércules, que tenía como cañones de plasma,
Después venía el Minotauro, que era el que vemos en StarCraft 2. Y después venían, bueno, los cruceros, los Gorgonios, que son estos largos. Y después vienen los más grandes, que son los super cruceros de batalla, como el Loki, que me habían preguntado hace un rato. En las naves espaciales tenemos los escudos deflectivos. Eso, quería hablar de esto porque es súper importante. Cruceros de batalla. Escudo reflectivo. A ver, en muchas novelas de StarCraft se habla de que los cruceros de batalla tienen escudos de energía, pero no son escudos de plasma como los protos. Tienen escudos reflectivos. Los escudos reflectivos son... Imaginemos que este es como el casco de la nave, ¿cierto? Que va a poner una ventanita y para allá sigue la nave. El escudo reflectivo es un campo de energía muy, muy pegadito al casco de la nave, que lo que hace es ayudar a resistir impactos de misiles. ¿Ya? No es tan fuerte como el escudo de plasma Protoss, que claro, el escudo de plasma Protoss rodea la nave, ¿cierto? Y incluso los proyectiles rebotan aquí antes que incluso tocar la nave. El escudo reflectivo de los Terran ayuda a minimizar el daño por impacto. Y contra las armas de energía, como las armas Protoss, no sirve de mucho en realidad. Yo creo que por eso no está presente en la jugabilidad. ¿Qué más se puede decir de las naves espaciales? Bueno, toda la parte que es la propulsión hiperespacial ya la hablamos. Ya. Me preguntaron sobre el salto táctico, los motores de hiperpropulsión. Bueno, las naves obviamente tienen gravedad artificial. ¿Qué más se puede decir de las naves? No sé si quieren preguntar algo sobre las naves. ¿Qué tan efectivos son los vikingos contra otras naves? Bueno, preguntan por los espectros también. El vikingo es mucho más efectivo que el espectro. El espectro, de hecho, está muy, muy mal diseñado. En el mismo film manual dicen que la armadura del espectro no sirve de nada. Y que por eso que lo reemplazaron por el vikingo. El vikingo es bastante efectivo contra todo tipo de naves, porque en realidad es una nave diseñada para combate aeroespacial. Y claro, tiene su forma mecánica, ¿cierto? De mecha, ¿cierto? Como de robot, que en realidad no es muy efectiva. Lo más probable es que se le integraron. Bueno, hay una versión anterior al vikingo, que me parece que se llama Avenger. A ver, lo voy a ver inmediatamente. No, miento. La versión anterior del vikingo se llama Wyrm. Y de hecho hay una skin que es media como de anime. No sé si la han visto, una skin así como de vikingo, pero es como alargada, así como Robotech, como estilo Robotech. Ese es un Wyrm y es la versión anterior del vikingo. De hecho es el Wyrm, después viene el vikingo y después viene el arcángel. Es como la evolución del mismo chasis, ¿cierto? Pero los tres fueron creados para suplantar y mejorar el desempeño del espectro. Preguntas. Sí, dime. ¿Los Terran poseían defensas orbitales? Así como estaciones, así como satélites defensivos. Bueno, sí, pues tenemos el caso más grande, el escudo celestial en Korhal. Es básicamente una estación espacial que lo único que hace es defender
la órbita alta del planeta. Y también tenemos otros tipos de... En Tarsoni también había muchas estaciones espaciales defensivas. En Char también habían bastantes estaciones que luego fueron tomadas por los Zerg. Y son las mismas que tenemos que asaltar en las últimas misiones de Wings of Liberty. Así que sí, usualmente los Terrans sí tenían defensas orbitales. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo el cristal Protoss en el Hyperion? Le dio energía extra. Lo más probable es que esa energía extra era transposicionada por el... Tenía un agujero de gusano en el medio. O sea, primero creció el cristal y después creó un agujero de gusano del medio, como el que se ve cuando transposicionan edificios los protos, ¿cierto? Ya, a través de esa conexión, probablemente ese cristal estaba tomando energía de la matriz psiónica de los protos y entregándosela al Hyperion. Si Stedman se hubiese dado cuenta de eso, podrían haberse aprovechado de los protos. O sea, imagina poner un escudo, un cristal Kaeradin dentro del reactor de cada una de las naves Terran y robarles energía de la matriz psiónica. Sería como colgarse, así como estar colgado de la matriz psiónica. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el tamaño del Odín? Así como en metros de altura, no me lo sé. Y no sé si haya una referencia a eso. Puedo decir cuál es el tamaño del Thor y ahí sacar un equivalente. A ver, dame un segundo. A ver, tenemos que considerar que el Thor es mucho más pequeño que el Odín. De hecho, esa fue la razón por la que crearon los Thor, para hacer una versión más práctica del Odín. El Thor... En el film manual no sale el tamaño, o sea, sale una referencia al tamaño de las demás unidades, pero no sale como una línea que diga así como esto es un metro, esto es un kilómetro. Pero esta es más o menos el tamaño. Ahí tenemos un Thor y ahí tenemos una persona abajo. Le sacamos la referencia de que una persona mide como 1.8 m. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 20, como unos 30 metros el Thor. Lo más probable es que el Odín haya sido mucho más alto. Unos 40 metros de altura, yo creo. Más o menos. Siguiente pregunta. ¿Renato? ¿Por qué ya no se emplean Goliaths en el campo de batalla? Ah, esa me la habían preguntado en el... Me la preguntaron en el último video. No sé, en realidad el Goliath es súper, súper eficaz. Yo no sé por qué dejaron de ocuparlo. En las novelas no se hace ninguna referencia a por qué fue cambiado, por ejemplo, por el vikingo o por el Thor. De hecho, no fue cambiado por el Thor, porque según la historia de Wings of Liberty, Swan es el que crea el Thor a partir del Odín. Entonces no sé cuál era el plan del dominio. Poner puro Odín en el campo de batalla hubiese sido muy caro.
No sé por qué dejaron de usarlo. Yo creo que es una cosa de jugabilidad, más que nada, porque en Wings of Liberty todos pueden usar, todos usan Goliath. De hecho, Reynor usa Goliath, el Dominio usa Goliath. Los únicos que no pueden construir Goliath son los que juegan multijugador. Siguiente pregunta. Continúe nomás, Ganru. Llevamos ya 3 horitas ya. Ya, sí, vamos a terminar. Ya estamos terminando, de hecho. Medicina. A ver, al contrario de lo que muchos creen, la medicina de los Terran no ha avanzado mucho en 500 años. La gente se sigue muriendo de cáncer. Juliana Pasteur, que era la mamá de Valerian, se murió de cáncer en el 2400 y algo. Entonces, como que no sé si la medicina de la Tierra ha avanzado, y como que los estudios médicos que iban en los supercargueros no eran muy buenos. Pero si bien la gente sigue viviendo mucho... A ver, tengo un segundo. Ya, ahora sí, fui a buscar el libro de Nova. Aquí aparece una señora de las familias ricas de la Confederación. ¿Dónde aparecía? Tenía como 150 años la señora. Sí, la gente vive más. Hay mejor medicina que actualmente, pero no es algo así como wow. Bueno, esto lo podemos mezclar con... mezclémoslo con robótica y prostética, porque la prostética en StarCraft es muy muy avanzada. Te ponen ojos biónicos, te ponen brazos biónicos, te ponen lo que sea. Swan, por ejemplo, tiene un brazo completamente biónico y un brazo industrial, o sea, ni siquiera es un brazo androide, es un brazo, es básicamente una retroexcavadora por brazos y funcional, o sea, hay mucha interacción entre mecánico y biológico. Yo creo que la prostética Terran es mucho mejor que su medicina. ¿No? ¿Dónde aparecía lo de la señora? Si lo busco en el PDF, yo creo que lo encontraría al tiro. Pero aquí no. ¿No hay otra pregunta por mientras? Nos preguntan si tenían un sistema de salud corrupto. Podría ser. Bueno, es que en general, en la misma Tarsonis, incluso en Ciudad Tarsonis, que era como la capital de Tarsonis, habían barros pobres. Era tal la diferencia social, que incluso en el planeta que era como el corazón de la Confederación, habían barrios muy, pero muy, pero muy pobres, y habían barrios muy, muy ricos, que es donde estaban las familias que controlaban toda la Confederación, ¿cierto? Entonces yo creo que, claro, esta señora, que todavía la estoy buscando aquí, era de las familias más ricas. Tenía acceso a toda esta tecnología médica, pero resulta que la mamá de Valerian también tenía acceso a mucha, mucha tecnología, sobre todo en Umoja, que tendría que ser tecnología médica más avanzada aún, pero igual se murió. Yo creo que ahí fue, más que el cáncer, fue el guion, ¿eh? Que tenía que morirse la mamá, de una forma u otra. Porque incluso Valerian investigó muchos, muchos años mientras tenían que viajar de planeta en planeta, mientras su papá peleaba contra la Confederación. Investigaba mucho sobre cómo salvar a la mamá. De hecho, tuvo bastantes avances médicos y lograron frenar el cáncer varios años. Pero al final
no pudieron salvarla. Ya, no me acuerdo, pero eran como 150 años que tenía la señora. Yo creo que, bueno, es que depende de la aflicción. Por ejemplo, si una persona es sana, yo creo que sí está la tecnología médica para que viva 150 años. Pero claro, si tiene enfermedades que son ya muy, muy fuertes, quizás ahí no hay tanto, no hay un campo médico tan valioso. ¿Preguntas? Continúe nomás, amigo Ganro. Ya. Medicina, resocialización. Esta es una de las tecnologías más brutales de la, de la Confederación y después del Dominio. La resocialización básicamente es un lavado de cerebro. La resocialización se la hacen a los marines. Toman estos convictos que son asesinos, violadores, etcétera, etcétera, y les lavan el cerebro y terminan siendo unas personas muy amables, muy simpáticas, y que si el oficial superior les dice que se peguen un tiro en la cabeza, lo hacen al tiro, porque están reprogramados mentalmente. No tienen como alma, como que quedaron muy muy formateados, se les formateó el cerebro, como una lobotomización, pero conservando las funciones básicas. Pues no es como la lobotomización, que queda como no, este es una persona normal. Tú le puedes hablar, le puedes conversar, te va a responder bien, pero están programadas así como para obedecer órdenes, los mandáis a morir y ellos van a morir. Esto se puede deshacer en el libro, bueno, en Dark Templar Saga, en el primero, en Firstborn. Samara, que era esta preservadora de los protos, entra al cerebro de uno de los soldados y deshace la resocialización. Y claro, el tipo era así como un caníbal asesino. Y al darse cuenta que lo habían resocializado, mata prácticamente toda la tripulación de la nave en donde iban. Pero eso los ayuda a liberarse, porque en ese momento Samara con Jake Ramsey estaban prisioneros. Y la resocialización también se puede volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer, y eliminar recuerdos y reprogramar ciertas partes del cerebro. Y esto está muy conectado a lo que se le hace a los fantasmas también, que es como el lavado de memoria, ¿cierto? Pero esto, más que nada, igual que la resocialización, también puede ser deshecho, porque no es como, no borra en realidad los recuerdos, sino que los reprime. Esto, por ejemplo, el lavado de memoria de los fantasmas se puede deshacer con terracina. Este libro, el ¿dónde lo tengo? Se lo tenía por ahí. Ah, está aquí. Este no lo he terminado de leer todavía, es la segunda parte de Nova, el Spectres. Nova accidentalmente inhala terracina y empieza a recordar Toda su infancia, que había sido borrada por el programa de fantasma. Así que no hay una resocialización 100% eficaz. Más que eso, sobre la resocialización no hay más que decir, en realidad. Se sigue usando. Muy importante. Creo que Valerian, no sé, no sabría confirmarlo, pero me parece que Valerian, como emperador, prohibió la resocialización. Ya no se resocializarían marines. No todos los marines son resocializados, ¿eh? Usualmente los sargentos o las personas a cargo necesitan su cerebro intacto para poder tomar decisiones. En realidad, los marines resocializados son los más bajos, los soldados rasos, que son totalmente sacrificables. ¿Preguntas antes de seguir? Ya estamos casi. ¿Los terranos usan el gas vespeno como combustible para sus vehículos? Sí. Sí, de hecho el gas vespeno es un hidrocarburo. Pero se quema mucho, con mucha más eficiencia que cualquier hidrocarburo de la Tierra.
Pregunta, siguiente pregunta. ¿Hay más? Continúe nomás, Carlos. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial de los Terran es súper, súper burda. Es comparable... a ver, la inteligencia artificial base, básica de los protos, como la que tienen las sondas, como las que tienen las sentinelas, son más abajo que las Terran. Por ejemplo, las adjutoras, que son el ejemplo perfecto de inteligencia artificial de los Terran, están por encima de estos robots protos, pero muy por debajo de lo que fue el proyecto de purificadores, por ejemplo. Eso sí, las adjutoras, según lo que yo he visto, no parecen tener conciencia de sí mismas. Solamente cumplen la función de administrador y de secretaria, ¿cierto? Más allá de eso, hay inteligencias artificiales muy básicas, como la de las minas viudas o las minas del buitre. Y otros tipos de inteligencia artificial más allá de eso podría ser lo que fue el ciclón, pero el ciclón no resultó bien, así que en realidad no hay mucha investigación sobre inteligencia artificial Terran. Bueno, y eso en realidad es la inteligencia artificial Terran. Los Terran prefieren basarse más en la experiencia humana, ¿cierto? Por eso que el ciclón duró muy poquito, teniendo un piloto con inteligencia artificial, y luego fue reemplazado nuevamente por un piloto humano. Y bueno, finalmente llegamos a robótica y prostética. De la prostética ya hablamos, que es como el fuerte, más fuerte de los Terran. De la robótica, bueno, tenemos estos caminantes, ¿cierto? Como el Thor, el Goliath, el vikingo en su modo de caminante. Pero la robótica Terran en general es burda. Es para la batalla nomás. No he visto androides, por ejemplo. En el universo de StarCraft no existen los androides. Lo más parecido es las adjutoras, pero por alguna razón no parecen... A nadie se le ha ocurrido ponerle piernas a una adjutora. No sé si se me está escapando algún ejemplo. No sé si alguien me puede complementar, pero creo que no hay. No hay una robótica más refinada. Dime. ¿Es canon la venganza de Jackson? ¿Ese supercrucero de batalla mercenario? ¿Qué es lo que diferencia de los cruceros de batalla clase Minotauro? ¿Qué es lo que lo diferencia? Lo diferencia primero que todo es que es un supercrucero de batalla. Hay varios supercruceros de batalla. Pero me parece que no es canon. Porque la venganza de Jackson sale en el cooperativo, ¿no? Es un crucero pirata. Si no me falla la memoria. Lo voy a buscar. No me recuerdo en dónde aparece la venganza de Jackson. Dice que sale la campaña. Ah, ya. No, me confundí. Ya, sí. Entonces sí, es canon. Es totalmente canon. Todo lo que sale en la campaña es canon. Todo. Hay varios... Bueno, Loki también es un supercrucero de batalla. Y de hecho se parecen bastante. Son como un gorgonio... Como todos los supercruceros de batalla tienden a ser muy largos. Ah, claro. Lo que dice Wiki es súper importante, que también está dentro de la inteligencia artificial el cuervo. El cuervo es como la máxima expresión tecnológica de los Terran hasta la fecha. Me parece que tiene...
No sé si su piloto es como una inteligencia artificial o es un cyborg, como lo que era el comandante de la nave de ciencia, que también era cyborg. Porque se ve una persona ahí como en el retrato, pero no sé si será totalmente 100% inteligencia artificial. ¿Ganruf? ¿Mm? Tengo una pregunta de Daniel que está en el Patreon. Dice, ¿el DUT se ha expandido a otros sistemas o solo abarca el sistema solar terrestre? Saludos a Daniel. Ah, bueno, era lo mismo que hablaba hace un rato, ¿cierto? No sabemos cuántas colonias tiene el DUT cerca de la Tierra. Podrían ser miles, podrían ser cientos, podría ser ninguna. Lo único que se sabe es que la Luna está colonizada, pero la Luna es como lo mismo de la Tierra, ¿cierto? Pero lo más probable es que sí tengan muchas, muchas colonias, pero no hay más información sobre eso. Continúe, amigo Ganro. Espérate, aquí dicen que el cuervo es una nave no tripulada. No me hace sentido porque lo más probable es que lo que sale en el retrato del cuervo sea un humano que está controlando el cuervo a distancia. Eso me suena más lógico, porque si no saldría una imagen como la mula, por ejemplo. La mula es una inteligencia artificial, 100% de inteligencia artificial, Terran, y se nota, ¿cierto? No aparece, o sea, aparece como el ojo así mecánico. Pero si el cuervo, yo creo que el cuervo, si bien no está tripulado, sí está comandado por personas en algún, por ejemplo, desde el centro de mando de la base en cuestión. ¿Más preguntas? Sigamos nomás. Ya. Es que estoy juntando algunas preguntas y ahí las tiro todas juntas. Es que estamos listos, pues. A ver, ¿qué falta? Economía. Ya hablamos de la economía. Del poder psiónico igual hablamos. Bueno, el índice psiónico se puede ver en el capítulo sobre los fantasmas. No hay mucho más que agregar a eso. Dice, ¿qué pasó con Mike Liberty? Mike Liberty está en clandestinidad porque lo andaban buscando de todos lados. Porque cuando se cayó, él siempre estuvo en contra de la Confederación. Cuando cayó la Confederación, estuvo en contra del dominio. Y no se sabe más de él, aparte de lo que último en Wings of Liberty, no se ha sabido más de Liberty. De repente hubo un tiempo en que hubo un Twitter que se llamaba Radio Liberty y como que tiraba cosas del juego, pero como estaba solo en inglés, yo no le seguí la pista. Hay algunos fragmentos en la wiki, pero no tengo una idea clara de qué papel jugaba. De repente sacaba como información antes de que saliera Heart of the Swarm, por ejemplo, hubo una fuerte actividad ahí. Pero aparte de eso, como in-game o en otras novelas, no ha vuelto a aparecer. Por ejemplo, en StarCraft Evolution o cualquiera de las novelas que va después de Legacy of the Void, no se ha sabido más de Liberty. Pero lo más probable es que siga vivo. ¿Otra pregunta? Sí, dale, dale. Ya. ¿Por qué necesitan usar fantasmas para lanzar bombas nucleares? De hecho, no es necesario. En la novela La Sombra de los Selnaga, me confundí. Sí es necesario. Lo que pasa es que en La Sombra de los Selnaga, la bomba nuclear sale de un crucero de batalla en vez de un centro de mando. ¿Por qué es necesario? Porque las bombas nucleares se guían por un puntero láser. Eso es real. De hecho, los misiles actuales se guían por un láser, y si tú mueves el puntero láser, el misil sigue el puntero. Entonces, lo más rentable es que un soldado en el campo de batalla pinte el objetivo. Usualmente en nomenclatura se dice pintar un objetivo cuando tú le dices quiero que llegue a eso. Uno, porque un láser cubre grandes distancias. Dos, porque la persona que está apuntando tiene una confirmación visual.
no es como un radar que te diga, ah, vamos a bombardear esta parte. Y tercero es porque es muy muy difícil de detectar por el enemigo que una de sus estructuras está siendo pintada. Siguiente pregunta. ¿Por qué se siguen usando balas y no láseres? Buena pregunta, no sé por qué en realidad. Porque por ejemplo, si el espectro tenía láser, el crucero de batalla tiene láser, no sé por qué. Yo creo que es más barato para economizar los soldados, para que no gastar en tanto armamento láser. Se sigue usando. De hecho, el rifle, el Impaler, se supone que es un riel magnético, es decir, que no usa pólvora. Acelera magnéticamente estas agujas de metal, que ni siquiera son balas, es como agujas de metal. Pero al final, igual los soldados usan pólvora, igual se abaratan costos y todo vuelve a ser lo mismo. Es muy real eso en general, ¿eh? Como usualmente en los universos de ciencia ficción te dicen, no, es que ahora todos, hasta el soldado más chiquitito tiene, no sé, pues teletransportación y cuestiones. En la realidad no sería tan así, porque todo eso cuesta plata. Siguiente pregunta. ¿Existe tecnología Terran y Protoss combinada? No, creo que no. Así como una creación robótica o de naves que tenga como mezclas de tecnologías, no. No existe. ¿El cuervo representa a un jugador Terran jugando? Puede ser, como dije hace un rato. La foto de perfil parece como, o sea, el retrato de la unidad parece como que alguien estuviera controlando la distancia. Es lo mismo que hacemos nosotros al jugar, pues controlamos los ejércitos a distancia. Siguiente pregunta. ¿Qué hace Tosh con el Terracine? Se droga. Lo inhala. Y eso hace de que aumenten sus poderes psiónicos. Y eso corre para Protoss, corre para Terran. Y no sé si corra para Zerg, pero los Zerg sí les atrae el Terracino. Así como un emisor psiónico. Así que yo creo que algún efecto debe tener en los Zerg. La siguiente pregunta es... ¿Dónde está? Pero se me perdió. ¿La infestación Zerg en los Terran sigue sin tener cura? Sigue sin tener cura. La cura más cercana fue la que tuvieron los Protoss, se la aplicaron a Stukov, se desinfectó, pero al final fue temporal, la infestación volvió a surgir como una recaída y volvió a ser un Terran infectado. ¿Un fanático Protoss cuánto índice de psiónico tiene? Un fanático... quizás un 4 o un 5, por ahí. Recordemos que el fanático ni siquiera puede crear tormentas psiónicas. Eso mismo pregunto, ¿un fantasma Terran podría tirar una tormenta psiónica? Sí, de hecho hay varios, por ejemplo, bueno, cooperativo no es canon, pero hay un... jugando con Tychus, hay un fantasma que tira tormentas psiónicas. No, los Terran psiónicos de alto nivel, nivel 10, como Nova o Kerrigan, también pueden. De hecho, Kerrigan... No, miento, Nova. Nova mató como a 100 personas cuando le mataron la familia. Así como una bomba psiónica. Así como una explosión, los mató todos de uno. La siguiente pregunta es... ¿Cuál es el modo y la calidad de vida dentro de los planetas? Depende. Los planetas limítrofes, los que no tienen mucha atención... del dominio o de la confederación son muy muy pobres. Por ejemplo, el planeta donde nació Reynor, que era Shiloh era un planeta agrario y muy pobre. Durante la guerra de los gremios no tenían recursos porque todo era destinado a las guerras, tenían que hacer colas para cargar con benzina los vehículos. Entonces depende mucho mucho del planeta. Hay planetas que incluso no tienen ni electricidad. Esta es una pregunta más personal. ¿Ya no habrá más directos de StarCraft? No sé.
directos. ¿Qué? O sea, como a, como más simposios, cosas así, más streaming. ¿Eh? La gente lo quiere. Podría ser si se me ocurre algo interesante. O podríamos hacer unos, unos preservadores en directo, así como, como los multirespuestas. Los multirespuestas las podría hacer en directo. Sería entretenido. ¿Eh? La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de traje usan los marines humojanos? A ver, el traje no es un CMC, el traje humojano, pero es un derivado. No sé si tendrá una nomenclatura. La otra vez lo estuve buscando para el capítulo de los CMC y no pude encontrar que tuviese una nomenclatura así como traje C4B7, no sé. No tiene. La siguiente pregunta es: ¿el DUT se vengará por la derrota de su avanzada? Lo más probable es que sí. Pero si es que sale un nuevo juego, sí. ¿Cómo el Leviatán viaja tan rápido de planeta a planeta? El Leviatán tiene una forma de hiperespacio, pero se desconoce cómo, cómo trabaja. Por ejemplo, en el primer multirespuesta dije cómo flotaban los Zerg, cómo flotaba el Leviatán y todo eso. Y salía de una explicación del corruptor Zerg, que generaba unos campos electromagnéticos que hacía que evitar los campos gravitacionales. Lo hace de forma orgánica, así que lo más probable es que el propulsor hiperespacial del Leviatán también sea orgánico, y la forma en que crean agujeros de gusano también los Zerg cuando, cuando mueven como todo el enjambre, así como en la... en las cinemáticas de StarCraft 1, ¿cierto? Que todo el enjambre entraba como por el agujero de gusano, ¿cierto? Ese agujero de gusano debe haber sido creado también por un artefacto biológico, pero no se sabe cuál. Y aparte de los agujeros de gusano, y aparte de los leviatanes, estaban los vígimos, que eran las primeras formas biológicas de transporte de los Zerg, que eran muy parecidos a los leviatanes. Y también tenían formas de propulsión hiperespacial. Pero no, no se sabe cómo, cómo la producen. Mira, aquí Danov44 dice: siempre había querido poder saludar al grande de Ganruf en vivo. Oh, saludos, Craig. Gracias. Mándale un saludo. Saludos. ¿Cómo se llama el caro? Danov44. ¿Danok? Danov. Danop, saludos, sí. Danop, muchas gracias. Psycho pregunta: ¿el proyecto Blackstone, algún lugar para volver a verlo? El proyecto Blackstone, creo que la instalación fue destruida. El proyecto Blackstone, Blackstone era un proyecto hecho por el dominio, financiado por Minsk. Era, fue como un prototipo de lo que fue la Fundación Moebius. Era un proyecto de xenobiología, o sea, llevaban cuerpos protos, llevaban cuerpos Zerg, los disectaban y trataban de aprender algo de biología sobre ellos. Pero el proyecto fracasó porque los mismos que trabajaban ahí se estaban dando cuenta de que en realidad había algo muy, muy, muy raro sobre eso. Y al final se escapan los Zerg y queda la embarrada. No creo que volvamos a ver el proyecto Blackstone como proyecto de vuelta en pie, ¿cierto? Como funcionando. Pero sí podría ser referenciado quizás algún... Quizás, por ejemplo, los restos de los defensores del hombre fueron a buscar los restos del proyecto Blackstone y encontraron alguna información que les sirviera para hacer algo, etc. Ojalá lo referenciaran. Las referencias son muy buenas, muy entretenidas. Siguiente pregunta: ¿todos los planetas habitados por Terran ya habían atmósfera o tuvieron algún tipo de terraformación? Por ejemplo, el planeta Agria, donde estaba esta, la doctora Hanson, Agria fue terraformado, no era apto para la vida. El papá de Ariel Hanson, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero el doctor Hanson, él era geólogo y terraformó Agra, y por eso se fue a vivir ahí con Ariel. No me acuerdo si hay algún otro caso de planeta terraformado, pero la terraformación en StarCraft sí existe. Así que lo más probable es que haya más planetas terraformados.
Siguiente pregunta. Dame un segundo. ¿El navío científico y el cuerpo siguen existiendo simultáneamente? Sí, yo creo que sí. Es que en realidad... No, igual, es lo mismo que pasa en... Es lo mismo que pasa en la vida real. Por ejemplo, los navíos científicos quizás no los construyen más, pero hay navíos científicos en servicio. O sea, es que el problema es que el rango de tiempo que sucede, toda la historia que vemos de StarCraft son poquísimo. Desde la Primera Gran Guerra hasta la guerra con Tramón son 6 años, 8 años, 10 años, a lo más una década. Estas naves pueden estar 20, 30 años en servicio. Entonces, claro, si hay una superposición de como lo que pasa con los Goliath, los Thor, los cruceros de batalla Behemoth, que quizás ya no se construyen más, pero hay muchos Behemoth en servicio, y además están los cruceros Minotauro, etcétera. Siguiente pregunta. Otra pregunta. Si los Terrans sabían que el jugo de limón les afecta a los Sterling, ¿por qué no se equipaban a los marines con granadas o algo así con jugo de limón? No sabían. Avatur sabía. Avatur sabía. Y cuando salió en la UNN, cuando Reynor lo ve en la tele, era como un rumor. Porque Vermilion dice, ¿será cierto los Zerg alérgicos al jugo de limón? Y era como que iban a presentar un reportaje o quizás un... así como una crónica, pero quizás ni siquiera sabían, quizás era como un rumor y al final lo descartaron y en realidad nunca supieron que era cierto. Tengo la siguiente. ¿Cómo le afectó a los civiles la ocupación del DUT? Es que en realidad el DUT, la única parte que ocupó, bueno, sí, se estuvo ocupando Korja en un momento, yo creo que no les afectó mucho. No hay ninguna referencia en las novelas, ni hay ninguna novela que abarque ese periodo de tiempo. Entonces en realidad no se sabe mucho de eso, pero no creo que el DUT se haya desquitado con los civiles. Pues era principalmente lo que no querían hacer, querían que todos esos civiles pertenecieran al directorio de la Unión Terrestre, ¿cierto? Ellos querían derrocar los gobiernos. Tengo otra pregunta. Dale. ¿Cómo es que un EMP puede impedir que un templario tire un rayo? Probablemente porque el pulso electromagnético afecta la fisionomía de un proto. Recordemos que los protos son superconductores, ¿cierto? No comen, pero absorben energía del medio, electromagnética, mecánica, calórica, lumínica. Entonces lo más probable es que un pulso electromagnético desestabilice este sistema, no sé si decirle como órganos alimenticios, no sé, como sistema digestivo. Es que no es como un sistema digestivo, es como un sistema de energía, de almacenamiento de energía del protos. Y claro, lo debe dejar medio volado, ¿cierto? Así como, oh. Y debe tener una fuga energética. Recordemos que a los protos... Espérate, que me faltó una cosa. Ya que ahora quiero hilar con otra cosa. Que a los protos sí, por ejemplo, los Nerazim, cuando se cortaban los cordones neurales, tenían que ponerse unos muñones en el corte, porque si no sufrían de fuga energética. Que básicamente la energía que ellos se alimentaban se salía por los cordones neurales cortados, así que tenían que ponerse esos como muñones. Entonces la fuga energética sí existe. Probablemente un pulso electromagnético haga que suceda eso, ¿cierto? Que haya una fuga energética del cuerpo del protoss. Y ahora sí. Ahora sí, dame un segundo. ¿Cómo la llama de los Helions funciona en lugares sin atmósfera? Al igual que todas las llamas del lanzallamas, con gas. Funcionan porque estás quemando el gas, no estás quemando la atmósfera. Es como cuando tienes una antorcha de gas y la llama sale aunque haya agua, así como aunque esté lloviendo, hay fuego, porque no estás quemando un combustible tan altamente inflamable que
no importa el medio, ¿cachai? Igual está la llamarada. Dice, pregunta, ¿hay información sobre el Erk o el Warhorn, o también llamado Khan de Guerra en el lore? Ya, el Khan de Guerra es como un chiste interno en el lore. Hay una historia corta del Khan de Guerra, de cómo la empresa privada que fabrica los Khanes de Guerra hace un video corporativo vendiendo el Khan de Guerra, así como, oh, esta es la nueva arma del futuro, para que el dominio financie la producción de Khanes de Guerra. Y es muy chistoso porque el Khan de Guerra, no sé por qué, siempre está ridiculizado en todas las cosas de lore. El Khan de Guerra es canónico, ¿eh? Ojo, es canónico. Y no sé si se acuerdan que para un, no sé si era un Día de los Inocentes, un April Fool's, o para un Halloween, reemplazaron todos los obreros por Khanes de Guerra. Los obreros Zerg, los obreros La Sonda y los obreros Terran. Y en el film manual aparece el Khan de Guerra. Acá está. Aparece el Khan de Guerra. Y acá en las notas que ponen los marines, el marín que está escribiendo aquí mientras lee el manual, dice: escuché que los protos y los Zerg robaron un cargamento de estos Khanes de Guerra para usarlos para minería. O sea, eso es canon igual. Aunque es una broma y es canon. El Herc, no se sabe nada del Herc. Pero el Herc sí es una armadura canónica. Solamente que no ha sido ocupada para ningún relato ni nada así. Pero sí es canon. Ya, ahora sí, dale. ¿Cuál fue el mayor logro del general Campo Guerra? ¿Por qué es tan conocido? Espérate. Ya me está doliendo la garganta ya. El general Campo Guerra es famoso porque fue el primero en crear el proyecto Filoscuro, que era el proyecto de creación de espectros. Pero el primer proyecto Filoscuro fracasó. Y claro, Campo Guerra se retiró. Y después volvió para la segunda gran guerra. El segundo proyecto Filoscuro, que es donde estaba Tosh, que era como el más turbio, fue hecho por Bauer, creo que era el nombre, no me acuerdo, pero era uno de los subordinados del Campo Guerra que dijo, ah, no, yo voy a hacer esto por mí solo, así, en clandestino. Pero el primero en hacerlo fue Campo Guerra, por eso que es como más famoso, y tiene un montón de experiencia militar, por algo es general. Siguiente pregunta. ¿Cómo las médicas pueden curar a los Zerg y a algunos protos? Ah, pero es, oh, loco. En el video que hice sobre el rayo sanador de las médicas, me lo preguntaron como 7 veces. Me lo preguntaron tantas veces que yo tuve que hacer un comentario fijado arriba explicando que las médicas llevan unas jeringas acá al lado que traen los nanocitos o los nanorobots que se le inyectan a los pacientes para poder analizarlos y curarlos. Cuando las médicas se topan con un paciente que no tiene nanobots, le inyectan los nanobots para poder curarlos. Ahora, lo más probable es que las médicas sí tengan un entendimiento básico de fisiología Zerg y fisiología Protoss para poder ordenarle a los nanobots que hagan el tratamiento indicado para curar lo que sea la afección que tenga el paciente. No pregunten eso de nuevo, por favor. Ya lo he explicado como 20 veces. Siguiente pregunta. ¿Por qué el tren infectado de StarCraft 1 explotaba y hacía mucho daño? Porque los Zerg con el tiempo aprendieron a hacer infestaciones. Las mutaciones de la infestación Terran eran demasiado inestables. Por eso que en StarCraft 1 explotan, no sirven para otra cosa. Y en StarCraft 2 ya al menos pueden seguir sosteniendo el arma, el armamento, y pueden disparar, ya es mucho más estable. Ahora, lo otro es infestar un Terran sionico como Kerrigan, que es mucho más fácil porque la habilidad sionica del Terran
estabiliza la infestación. Por ejemplo, Hanson no era psiónica y fue infectada y se transformó en este monstruo, ¿cierto? Que claro, no explotaba porque ya para la fecha en donde fue infectada Hanson, la infestación Zerg era mucho más estable, pero sí era un monstruo así como... Son mutaciones demasiado... no están controladas las mutaciones, son mutaciones inesperadas. La única mutación de un Terran no psiónico que fue estable fue la de Stukov. Pero el mismo Avatur dice en Heart of the Swarm que no saben cómo lo hizo Kaloth. Kaloth es este cerebrado que infectó a Stukov y dijo que era un diseño genético demasiado avanzado para el enjambre. Por eso que en uno de los videos yo digo que lo más probable es que Kaloth y la infestación de Stukov hayan sido un proyecto personal de Narud, porque ya Kaloth era muy extraño que no tuviese esta dependencia simbiótica de la supermente, o sea, se alejó de la supermente y dijo voy a crear mi propio enjambre, eso ya es raro. Luego que pudiese hacer una infestación estable. Y finalmente, claro, Stukov infectado lo toma Narud para hacer sus propios experimentos, como si estuviese todo planeado. El otro Terran no psiónico, que también fue una infestación estable, fue Ethan Stewart. Ethan Stewart era un humano que fue infectado por Kerrigan, porque Kerrigan también buscaba la infestación estable de los Terran. Denme un segundo que se me enredó el cable aquí. Este Terran sí, no era psiónico, fue una infestación estable lograda por Kerrigan. Y bueno, luego murió, creo que Ulresak lo mató. Este Terran infectado aparece en la Dark Templar Saga. ¿Por qué en StarCraft 2 Kerrigan no vuelve a infectar humanos? Lo más probable es que sí pueda, pero después del fracaso de Ethan no lo encontró viable. Quizás era demasiado esfuerzo, demasiada inversión para algo que no iba a funcionar. Siguiente pregunta es: después de derrotar a Amon, ¿seguirían existiendo híbridos que tengan o que pudieran mantener bajo control a algunos Terran? Sí, porque la capacidad psiónica de los híbridos depende de su biología, no depende de Amon. De hecho, sería interesante ver historias de híbridos que quedaron sin rumbo. O sea, no tienen... porque los híbridos eran controlados por Amon y ahora que ya no está Amon, ¿qué hacen? ¿Cuál es el nivel de inteligencia de un híbrido? Tampoco queda claro. Hay algunas historias cortas que hablan sobre los híbridos, pero los híbridos son más que nada como animales psiónicos. En realidad no se sabe qué nivel de conciencia tienen los híbridos. Sería interesante ver una historia sobre los híbridos que quedaron varados, qué están haciendo, quizás se alimentan, están en un planeta abandonado alimentándose de bichos y animales, o quizás haya otros que son más conscientes y que estén controlando mentalmente un grupo de Terran o un grupo de Protoss. Sería interesante ver eso. Pero en canon no hay nada que diga qué pasó con esos híbridos. Siguiente pregunta. ¿Buscaron a Reynor después de su desaparición o a nadie le importó? Sí lo buscaron. Sí, por eso que en el epílogo dicen de que no volvió a verse nunca más, porque en realidad preguntaron, o sea, ya, ¿y qué onda? Lo buscaron y no lo encontraron. Y se quedó como desaparecido. O sea, ¿qué más pueden hacer? Si está fuera de sus conocimientos dimensionales. O sea, si Kerrigan se lo lleva al vacío, ya no lo van a ver nunca más. ¿Cuál sería el mayor arma Terran en cuanto a cruceros? Yo creo que sigue siendo el cañón Yamato. Cañón Yamato sigue siendo el arma más poderosa de los Terran. Es que básicamente es una bomba nuclear concentrada en un rayo. Siguiente pregunta. Esta es importante. A ver. ¿Algún día explicaremos qué es la wea? Falta el simposio de la wea, sí, lo voy a hacer. Sí, ya la gente lo está pidiendo. Ha salido más de algún comentario.
Se viene así por si la wea. Dice, ¿de qué están hechos los trajes pijama que usan los marines de Carver? Ah, no sé. Debe ser una. debe ser un tejido selnal. Siguiente pregunta. ¿Quién tenía más poder, Gabriel o Nova? Nova. Nova. Sí, no, es que Nova tiene el mismo poder que de Kerrigan. Tiene un índice único de 10 y eso es mucho más de lo que Tosh podía llegar a tener incluso con Terracino. Bueno, en los libros Nova hace cosas que, por ejemplo, estoy leyendo ahora el Spectres y Nova le ataca un hidralisco y ella solo con pensarlo lo toma en el aire a un bicho como de 500 kilos y lo parte en dos así, ni siquiera con fuerza física, así con solo telequinesis. Así que, de hecho, bueno, si Kerrigan también lo hace, por ejemplo, cuando entra al palacio de Minsk y parten dos a un vikingo y después como que toma como a 10 marines en el aire y los hace volar. Ese es como el poder psiónico nivel 10. De hecho le explicaba, ¿a quién le explicaba? Ah, le explicaba el otro día a alguien que nos habló por Murlocs. Espérenme. Le explicaba que en el universo de StarCraft la telequinesis significa un gran poder psiónico. Los niveles índice psiónico de 10 más arriba tienen telequinesis, es decir, la habilidad de mover cosas. Ni siquiera los protos tienen telequinesis. El único protos conocido que tiene telequinesis es Alarak y es debido al terracino, que aumenta su índice psiónico. Pero por ejemplo Tassadar no tenía telequinesis. Artanis tampoco. Yadun no se sabe que hubiese tenido telequinesis. Siguiente pregunta. ¿Un Protoss sería susceptible a la radiación? Yo creo que sí. Pero no sabría decir a qué nivel de radiación. Porque lo más probable es que el cuerpo del Protoss se alimente de la radiación. Por ser como un superconductor. Pero debe haber un momento en que, claro, la radiación empieza a destruir sus células. Pero no sabría. Yo creo que podría resistir más radiación que un humano, pero no sé cuánto. Siguiente pregunta. ¿A qué raza pertenecía Samir Durán o Doctor Narud, como se le conoce ahora? Es un Selnar, pero no se sabe. Bueno, el capítulo 3 del Preservador ahí me planteo la pregunta de por qué es un poquito diferente a Mon o a Ouro, ¿cierto? Que tiene como una fisiología diferente. Quizás fue otra raza que... recordemos que los Selnaga es una energía, básicamente, que va pasando de raza en raza, ¿cierto? No es como una raza nomás... Hubo una raza original de Selnaga, pero ahora es como el ciclo, ¿cierto? Ahora el único Selnaga con vida es Kerrigan. Y cuando termine su ciclo, ella va a tener que ceder el poder Selnaga y morir ella, y la siguiente raza va a haber un puro Selnaga, pero va a ser de otra raza. Entonces, lo más probable es que en vida mortal, Narud haya sido de otra raza, diferente a la de Ouros y Amon, y ascendieron al mismo tiempo, ¿cierto? Pero a todo esto, todos los Selnaga podían hacer eso de los cambios de forma, ¿cierto? No solo Narud, solamente que Narud le gustaba mucho como infiltrarse haciendo este cuerpo de Samir Durán y después de Emil Darud, ¿cierto? Y después cuando Kerrigan es Selnaga, ella toma el cuerpo de su propia yo antes de infectarse. Es como la misma técnica que usa Narud, ¿cierto? Se vuelve un cuerpo para entrar en el mundo, en nuestro plano existencial. Y eso. Me fui por las ramas. Ya, Ganrus, mira, yo creo que deberíamos responder estas últimas tres preguntas y cortar porque ya estamos en la hora, porque llevamos 4 horas y te noto que estáis. Sí, ya estoy. Cansado al lado. De hecho, ya. Los chicos lo han comentado también. Ganrus, ¿está bien? ¿Dónde sí, sentaste, no, se Ganrus? Estoy bien. Están preocupados. Así que sigamos con la siguiente. ¿Existen híbridos de las tres especies? No. Así como juntar las tres especies al mismo tiempo, no existe. Existen híbridos Protoss Terran,
Zerg Terran, que son los infestados, y los Proto Zerg, pero no existe como una mezcla de tres. Siguiente pregunta: ¿a dónde se fue Reynor con Kerrigan? Al vacío, supongo, pero mira, ahí va, podría ser varias teorías. La primera es que se fueron al vacío y Kerrigan de alguna forma quizás compartió su esencia selenada con Reynor. La otra es que quizás se fueron a vivir a un planeta como mortales y cuando Reynor muriera, ella vuelve a ser selenada. Creo que son como 25.000 años de vida de un selenada, entonces como la nada, es como, ah, voy a vivir una parte hasta que Reynor muera y es como un segundo de su vida. Y bueno, la otra teoría es que en realidad Reynor se imaginó eso. En realidad no, Kerrigan no fue a buscarlo de vuelta y se murió, no sé. Esa es la teoría más triste. Ya, compañero Ganro, despídase de la gente, agradezca. Ya, muchas gracias a todos los que vieron hoy día. En todo caso, la próxima semana sí o sí esto va a estar en YouTube y sin los Sony, sin la propaganda de Sony. Voy a ir cortando las partes que los tiempos muertos. Y qué bueno que lo hayan pasado bien. Ojalá que lo hayan pasado bien. Ojalá que les haya respondido todas sus dudas. Y eso, pues nos seguimos viendo en los capítulos del Preservador. Se vienen unos capítulos súper buenos. Tengo como 3 capítulos ahora como en mente. Se viene un capítulo del Preservador Plus sobre la biografía de Reynor, que van a ser 4 partes porque es una biografía gigante. Así que voy a subir el capítulo 2 del Preservador Plus. Después empieza el capítulo 24 del Preservador. Y después el capítulo 25 del Preservador. Ah, y van a seguir los casteos con Lord que había empezado a hacer, que a la gente le gustó harto. Tuvo buenas recepciones. Y me han enviado un montón de partidas. Tengo como 20 partidas ahí para seguir subiendo. Y eso, pues, chicos. Ahí en los comentarios están todos dándote las gracias, despidiéndote. Oh. Que de así que eso, pues, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense, los queremos mucho y estén atentos a las demás. Sí, pues, se viene. Así que atentos ahí al YouTube y ojalá. Ah, una cosa, chicos, los que me están viendo, que le pongan la campanita porque de repente uno le sube el video y lo ve más gente de afuera que los propios suscriptores, como que no cachan que subí video, ¿no? Así que aprieten la campanita para que le llegue la notificación. Eso. Ahora sí. Chao, que estén muy bien. Ya, que tengan nos vemos, cabros. Cuídense. Adiós. Mucho. Buenas noches. Si eres fan de StarCraft y te gustan mis videos, considera ser Patreon de El Preservador. Estarías ayudando a que destine mucho más de mi tiempo en la creación de contenido para esta serie.